Muy buenos días, siendo las 9 con 14 minutos, damos inicio a esta sesión ordinaria número 40. Saludar a las concejalas, concejales, funcionarios municipales y a todos nuestros vecinos y vecinos de la comuna. Y también les pido un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro alcalde Tulio, vecino, lo conocíamos hace muchos años, así que les pido un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Sí, el alcalde de Placilla, por eso estábamos pidiendo el minuto de silencio como miembros del Consejo Municipal de la Comuna de Codegua. Saliéndome un poco de la tabla, quisiera decirle que yo envié un certificado médico. Me encuentro con reposo por un problema de la laringe y hoy tengo un examen médico, entonces tendré que retirarme un poco antes, pero el certificado lo tiene la. Ahí voy a ver, en realidad el examen es a las 11, así que ahí voy a ver si voy a ir viendo si están atrasados o no para poder Ya, no, retirarme. ningún problema. Ningún problema, concejala. Aprobación acta anterior, no se dispone para encontrarse en proceso de confección. Correspondencia recibida y despachada. Carta recibida por Fabiola Valdivia y familia. José Alexis Flores Osorio, alcalde y presidente del Consejo Municipal, Municipalidad de Codegua, presente. Estimado, junto con saludar a través de la presente, quisiéramos manifestar nuestra profunda molestia ante el tema que a continuación planteamos. Como es de su conocimiento, hace unos días mi hermano Felipe Valdivia Valdivia se entregó de manera voluntaria en la tenencia de carabineros después de haber estado involucrado en un episodio de violencia en su casa, en donde hace un poco más de 9 meses compartía con su actual pareja. Queremos dejar en claro que los involucrados directos de estos hechos son dos hombres y que no están dentro del marco de violencia intrafamiliar, como se ha manifestado por redes sociales, ya que esta tercera persona no pertenece al círculo familiar. Dicho lo anterior, queremos manifestar a través de usted, como primera autoridad, nuestra molestia, ya que un miembro del Consejo Municipal, específicamente la señora Claudia Zamorano Rojas, concejala y activista de la agrupación Aquelarre, Codegua, en sus redes sociales ha compartido información falsa de estos hechos, y ella y cualquier miembro del Consejo debiera, como autoridad, antes de emitir una opinión públicamente, esperar que la justicia opere y sea ella quien entregue una resolución oficial y no el lo de una familia completa, con dichos completamente ajenos a la realidad, subiendo imágenes de mi hermano tildándolo de femicida, cuando bajo ningún punto ha sido así. Como familia creemos que no es justo que todo nuestro entorno esté sufriendo de violencia y amenazas, menos a causa de personas que sin tener una información formal han utilizado sus redes para denostarnos. También queremos informar que nuestra familia se reserva los derechos de instaurar en contra de quién o quienes publicaron fotografías, nombres y falsa información con respecto a este caso. Sin otro particular, nos despedimos atentamente usted, Fabiola Valdivia y familia. Se juntan algunas imágenes, pantallazos de redes sociales. Presidente, encuentro lamentable que alguien de nuestro, de este Consejo Municipal, esté emitiendo juicio. Si la justicia, me parece que la justicia todavía no emite juicio acá, ¿no? Por lo que dice la carta. Dice que la Entonces, carta, como dice alcalde y miembro del Consejo Municipal, tiene que ser leído nada más. claro,
que me parece delicado, digamos, estar por sobre, digamos, anticiparse a la ley, digamos. Es suficiente. ¿Más correspondencia? Sí. Alcalde, ¿me da la palabra? Solo decir que con la misma celeridad que se le dio lectura a esta carta, se le den lectura a cartas que llegan al Consejo y que quedan guardadas en el cajón. Solo decir eso. Gracias. Señora Diana. Correspondencia recibida. Contraloría General de la República remite su resolución exenta que aprueba sumar instruido en la Municipalidad de Codegua. Codegua, 15 de julio del 2022. Cumplo con informar a usted copia del sumario administrativo instruido por esta Contraloría Regional en la Municipalidad de Codegua mediante resolución exenta PD 00266 del 2021, aprobado por resolución PD 00615 del 2022. De este origen, toda vez que quedó establecida la responsabilidad de la ex alcaldesa de la anotada entidad edilicia, doña Ana María Silva Gutiérrez, en los hechos objeto del indicado procedimiento disciplinario. Cabe hacer presente que el expediente digital íntegro del mentado sumario administrativo se encuentra disponible para su descarga en la aplicación de archivos OnDrive de Microsoft. Al respecto, se solicita remitir a la unidad de seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de este oficio, la copia del acta del Consejo Municipal en la cual se dé fe de la entrega de los antecedentes, acompañados a cada uno de los concejales del municipio y de lo resuelto por este cuerpo colegiado en definitiva, en virtud del acto administrativo precitado. Asimismo, se hace presente que lo dispuesto en el artículo 9, inciso segundo y tercero de la ley 10.336, el Contralor podrá solicitar de las distintas autoridades, jefaturas de servicio o funcionarios los datos e informaciones que necesite para mejorar desempeño de sus labores y podrá también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario para impartir instrucciones relativas a la fiscalización que legalmente le corresponde. Rocío Ortiz Pérez, Contralora Regional. La otra vez cuando se hizo conocimiento al Consejo y ahora tenemos que votar la aprobación o rechazo de hacer la presentación al TER. Ya están los antecedentes, ustedes conocían, entonces tengo que llegar a tomar la votación para presentarlo al TER. Consulta, esto ya es lo mismo que habíamos leído. Sí, esa vez hizo la presentación y ahora Contraloría pide que hay que pasarlo por el Consejo para aprobar o rechazar la ir a dejarlo al TER, presentarlo en el TER, no ir a dejarlo. Alcalde, pero ya pasó el periodo de los 6 meses de presentación al TER. Ahora yo lo que quiero que quede en acta es que yo estoy haciendo una apelación y un recurso de protección en contra de la Contraloría porque ellos no tuvieron a la vista el debido proceso ni tuvieron a la vista mis descargos. Así que eso es lo que yo quiero que quede en acta y que se le responda a la Contraloría. Perfecto. ¿En votación, concejal? No sé, si la Contraloría le pide, yo tengo que hacerlo, o sea, aprueba. Perfecto. ¿Lo pide la Contraloría o sí, no? Concejala. Rechazo. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Lo pide la Contraloría. Si lo solicita la Contraloría, apruebo, alcalde. Ya, entonces que queda el certificado que pide Contraloría por 6 votos, yo también apruebo por 6 votos. Se aprueba y un rechazo y esto se presenta al TER. ¿Ya? ¿Concejal? No, lo que pasa es que esto ha pasado 3 procesos y la verdad que me gustaría a ver si Control nos podría explicar después de la sesión en qué consiste cada uno de los procesos. La verdad que yo estoy un poco confuso con respecto a que hace unas semanas atrás, unos consejos atrás, se había leído algo y que nos vayan explicando cada uno de los después procesos. Después del consejo, ningún problema, yo lo decía a la jefa de Control. La verdad ¿sí? que no. Concejal, ¿me da la palabra? Concejal, está en la ley. La responsabilidad de los alcaldes salientes dura 6 meses. Lo sé. Y esto terminó el 28 de diciembre del año pasado. Y me imagino que cualquier. Entonces, esto está. La Contraloría es el organismo que rige esto, por lo tanto, quienes más debieran saber eso. Esto está extemporáneo. Está absolutamente extemporáneo, pero bueno, si ustedes quieren gastar plata y hacer eso... No, yo lo que quiero es que Control me explique efectivamente lo que usted plantea. Que está totalmente extemporáneo. ¿Cómo la Contraloría lo hace? Porque
lo ha mandado, ¿sabe cuántas veces lo ha mandado esto? Esto es lo mismo que vienen presentando hace no sé cuánto tiempo. Yeah. Es exactamente lo mismo. Ya, eso, sí, ningún problema, es lo que dice la Contraloría, tengo que hacerle la prueba de rechazo y lo que dictamina. Se lo digo inmediatamente, desde el 15 de julio, y se hizo la presentación primero en el Consejo, nos pidió y ahora la Contraloría dice que teníamos que tomar acuerdo para presentarlo en el tema. ¿Y qué es lo que se considera extemporáneo? ¿El pronunciamiento de Contraloría? ¿Eso es lo que señala extemporáneo? Lo que pasa es que esto, ustedes ya lo presentaron al TER. Es lo mismo que presentaron al TER. Ahora la Contraloría lo vuelve a mandar porque cambiaron fiscal. Y lo que hizo el fiscal, porque a mí me llamó, lo que hizo el fiscal nuevo, tomó y lo volvió a mandar. Es solo eso. Claro. Ahora, bueno, eso se incorpora... O sea, en el fondo aquí es el proceso que sugiere Contraloría, es darle curso al proceso que sugiere Contraloría. Es el mismo que ustedes ya presentaron, son las mismas cosas que ya presentaron, claro. Pueden verlo. Es exactamente lo mismo. Ya, ahora, perfecto. Entrega tabla sesión ordinaria, entrega informe de movimiento personal y licitación DAEM, junio 2022, está en su escritorio, entrega informe de movimiento personal y licitación salud, está en su escritorio, entrega informe de movimiento de personal y adjudicaciones municipales, está en su escritorio, entrega certificado número 8 de transparencia pasiva, mes de julio 2022, está en su escritorio, punto número 5, presentación, plan de seguridad pública, periodo 2022-2026, expone don Mauricio Cáceres. Don Mauricio Cáceres, buenos días. Necesito solicitar una comisión de gobierno interior para ver, posteriormente se nos va a entregar una modificación presupuestaria. Me gustaría esa modificación presupuestaria pase por consejo, por comisión de gobierno interior, y además quiero saber si nos pueden explicar un gasto de una asesoría, ya que aparece hoy día en el informe de adquisiciones, para tener mayor, porque antes que usted ingresara teníamos, tengo que decírselo, observaciones, queríamos saber que se nos pudiera explicar. Perfecto, no, ningún problema, concejal. Perfecto. Entonces, ¿para cuándo sería la comisión de gobierno interior? Fijémosla para el día jueves, ¿les parece? Franco, ¿cómo está? ¿Sí? Y lo otro que me gustaría saber, la participación en la Asociación Chilena de Municipalidades. Si lo van a ver también. Ah, ¿está acá? Ah, ya, lo tengo acá en el punto 9, disculpe. Perfecto. Ya. Va a depender de un punto posterior y luego de eso fijamos fecha, ¿ya? Perfecto. Don Mauricio, buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejal, representante del secretario municipal, funcionario municipal. Muy buenos días. Bien, como ya se ha entregado la documentación pertinente en el tiempo que se requiere. Don Mauricio, ¿tiene el micrófono apagado? No entenderle. ¿Aló? Sí, sí, don Mauricio. ¿Aló? Sí, sí, sí. No tiene el micrófono abierto. Sí, sí, aló, ya. Bueno, hecho los saludos correspondientes, hoy en tabla del Consejo Municipal en esta sesión ordinaria tengo la misión de presentar el Plan Comunal de Seguridad Pública, que es nuestro instrumento de gestión durante los próximos 4 años. El plan anterior terminó su vigencia en abril del 2022. Ha sido un proceso largo de elaboración. Este proceso de elaboración empezó exactamente en diciembre del año pasado, con todas las orientaciones técnicas que entrega, en este caso, la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Este plan va a ser nuestra carta de navegación durante los próximos 4 años en temas de seguridad pública que conciernen básicamente no solamente a la comuna de Codegua, sino que también a las comunas aledañas y también, como bien decía ayer la alcaldesa de Peñalolén, la señora Carolina Leitao, ahora tenemos delitos de importación. Entonces tenemos que hacerle frente a esto, y este plan de seguridad es un plan preventivo, es un plan educativo que la ley 20.965 promulgada en el año 2016 y que se ha ido depurando a través del tiempo obliga en este caso a los jefes de servicio o jefas de servicio a elaborar este plan
porque es obligación, como también los otros cuatro instrumentos de gestión que tiene todos los municipios del país. Bueno, ustedes lo han leído, ya. Es una exposición bastante breve con respecto a lo que significa nuestro plan. Y partimos diciendo que, como dije anteriormente, si puede avanzar por favor, don Henry, la seguridad ciudadana es definida como la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas. Bueno, ahí básicamente lo digo con responsabilidad, el Estado de Chile se ha equivocado bastante, hemos tomado un camino bastante erróneo, y es por eso que se le ha endosado la responsabilidad, en este caso a las alcaldesas y a los alcaldes, quienes son los primeros socios sociales de las comunidades, que son justamente los municipios. Actuando sobre las causas del origen de la violencia. Bueno, el origen de la violencia y la delincuencia y la inseguridad, hay bibliotecas enteras que podemos encontrar del por qué. Existe inseguridad. Como dije anteriormente, el Plan de Seguridad Pública es un instrumento de planificación y gestión que hace efectivas las competencias en materia de seguridad pública y, como mencioné anteriormente, la Ley 20.965 confiere o entrega la responsabilidad, yo diría, a los municipios y permite la creación de consejos y planes comunales de seguridad pública, que es un instrumento obligatorio en su elaboración. El plan es un instrumento de planificación y gestión que debe ser elaborado con una vigencia de 4 años, como dije anteriormente, lo que implica que las actividades o iniciativas que están asociadas al gran objetivo general y al objetivo específico que se propongan deben formularse en tal marco temporal, o sea, en esos 4 años. En el presente plan se presentan los problemas prioritarios de la comuna. Yo esto no lo inventé, hay una sala SEAT que se llama, que es el Centro de Estudios de Análisis Intelectuales, a través del CIED territorial, que es el Sistema Integrado de Evaluación Delictual de cada comuna. Cada comuna, en ese sentido, el Ministerio del Interior tiene un software y un súper clarito en cuanto a las denuncias, y nos tienen estratificados claramente cuáles son los delitos de mayor connotación social por comuna. En materia de seguridad y las respectivas estrategias para abordarlos, con la finalidad de poder crear una política comunal, no es una política regional ni tampoco nacional, porque también va a depender de la, como bien se dice, de la identidad, va a depender de la idiosincrasia, de las costumbres, de la forma de pensar, hasta de la forma de hablar, de la forma de moverse. Comunal que sea capaz de actuar de manera preventiva a situaciones de inseguridad comunal. La Dirección de Seguridad Pública es una dirección de dedicación exclusiva desde el mes de septiembre del año pasado, pero nuestro gran objetivo es ser una unidad educativa. Siempre lo he dicho, de tener mejores ciudadanos. Yo no digo que nosotros estemos todos chuecos, pero en general el chileno en su ADN nunca reconoce sus faltas, y esas pequeñas faltas se van convirtiendo después en verdaderos delitos, que los vamos a ver más adelante. Y por supuesto, con este plan, la idea es elevar la calidad de vida, ¿verdad?, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, de todos los grupos etarios que habitan nuestra querida comuna de Codegua. ¿Podemos pasar a la otra? Bueno, la jerarquización y la identificación del problema de seguridad pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito tienen una fórmula que es bastante compleja de poder jerarquizar los problemas fundamentales que tiene cada comuna. A través del informe, como anteriormente dije, del Centro de Estudios de Análisis Delictuales del año 2020, encontramos que los problemas asociados de seguridad de mayor gravedad dentro de la comuna de Codegua son 3. Robo en lugar habitado, robo con violencia y lesiones leves. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor?
Y también podemos identificar otros problemas, que estos los identificamos nosotros. Nosotros como comuna, como Codegua. Poca capacidad para resolver conflictos, violencia intrafamiliar, consumo de droga y microtráfico. Quiero volver un poquito al anterior, por favor, don Henry. Ahí dice, a través del informe SEAT 2020. Acá tengo el informe SEAT, queridas concejalas y concejales, no saqué tantas copias, pero eso no ha variado en nada. Los marqué y el año 2021 es lo mismo, siguen siendo los mismos, no han cambiado. Y el año 2021, lo mismo, y el año 2022, hasta el primer trimestre de marzo, siguen siendo los mismos 5 prioridades. Si alguien quiere verlo, no tengo problema. Sigamos, por favor, don Henry. Bueno, nuestros principios del plan de seguridad pública, bueno, como toda unidad y como todo municipio, como este es un pequeño pladeco, pero en tema de seguridad pública, nuestra misión es contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad. O sea, es un tema ya nacional, número uno, y nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra comuna. Reforzando los lazos comunitarios, eso es súper importante, ¿ya? Las confianzas cada día se van perdiendo entre las autoridades, la policía, la comunidad, y eso hay que reforzarlo a través de este plan de seguridad pública. La recuperación de espacios públicos, que es fundamental. No queremos delincuentes acá en la comuna. Queremos que nuestros espacios públicos, sea una calle, sea una plaza, sea un pasaje, inclusive sea hasta una carnicería, tengan las condiciones de seguridad que correspondan. Innovando y fortalecimiento de los servicios municipales que somos nosotros, a través también de protocolos, de planes pequeños de acción, que siempre estén asociados a nuestro gran objetivo fundamental, a nuestro propósito, que es disminuir la delincuencia en nuestra comuna. Y por supuesto también la protección civil, que es súper importante, reorganizar a la comunidad, crear protocolos de protección como corresponde, y no solamente delegárselo a las policías como carabineros y policía investigaciones y fiscalía. Y nuestra visión, por supuesto, es validar nuestro plan de seguridad pública en la comuna de Codegua y empezar a ejecutarlo, ya transformando el instrumento en una guía de coordinación en materia delictual dentro de la comuna, siempre pensando en nuestra comuna, siempre pensando en que queremos ser una comuna segura, previniendo los delitos de manera informada, comunitariamente, con todas las organizaciones, tanto territoriales como funcionales, con una tecnología eficiente e inteligente. Ahí yo me quiero referir, nosotros no andamos detrás de los delincuentes. Bueno, hay municipios que lo hacen, direcciones de seguridad pública, como Providencia, Vitacura, Santiago, que tienen más de 400 empleados. Pero nosotros no. Nosotros, a través de una metodología que sea eficiente e inteligente y un equipo capacitado que responda de manera oportuna a la confianza y protección de las personas residentes en Codegua. Aquí no solamente... Bueno, la constitución anterior fue modificada a partir del año 1990 para que el pueblo eligiera a sus autoridades a través de elecciones libres y espontáneas, como son la elección de los alcaldes. Cuando dice de manera oportuna a la confianza y protección de las personas que residen en Codegua, también la persona que va a ejercer de forma voluntaria y elegir sus autoridades, sea alcalde, concejales, que son los que están más cerca de la comunidad, que son el primer eslabón, ¿verdad?, de la sociedad acá en Chile, también tienen que tener la claridad de que esas personas, que el alcalde, alcaldesa, concejala o concejales, también tengan el conocimiento absoluto de lo que estamos hablando en este tema de seguridad pública y en los temas de inseguridad pública. Pasamos a la próxima. Bueno, aquí tenemos un sueño. Ya nos estamos acercando, ¿verdad?, que es el objetivo de nuestro plan, es como
como Tomás Moro, la utopía, pero esperamos algún día poder hacer esto. La comuna de Codegua disminuye sus niveles de delitos, incivilidades, violencia durante la ejecución de este plan. ¿Por qué yo digo incivilidades? Y recalqué mucho en este plan. Porque nosotros muchas veces, los chilenos, y me incluyo, no tenemos conciencia de que una pequeña incivilidad, como una amenaza, como un empujón, como el tomarse una cerveza, se puede convertir en un verdadero delito 2 minutos o 3 minutos después. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. La prudencia, la honestidad. Cuando yo cometo una falta, reconocerla y decir, sí, cometí la falta, pago, o tengo que hacer un servicio comunitario, o reconocerla. Entonces, esas pequeñas incivilidades, que son muchas, daño, amenaza, un garabato, el tomarse una cerveza el día domingo en la cancha, 3, 4 cervezas, después me subo arriba del auto y se convierte en un delito y resulta que era una pequeña incivilidad. Bueno, nosotros queremos disminuir a través de esta dirección, de forma preventiva y educativa, tener mejores ciudadanos. Tenemos 5 propósitos, ¿ya? Que son nuestros objetivos generales, que están ya, que lo he mencionado anteriormente, relacionados con la jerarquización del problema que nos entrega el SEAT, la sala SEAT, y 22 componentes asociados a cada propósito. Bueno, los componentes siempre hemos hablado en el plan de seguridad anterior, siempre también se habló de propósitos y componentes. Los componentes son los objetivos específicos. Bueno, ustedes pueden ver ahí el listado. Son 5 propósitos fundamentales que están claramente reducir, 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 disminuir, reducir. Todo eso. Los robos, que son delitos de mayor connotación social. Las lesiones leves, que después se convierten en verdaderos delitos. La violencia intrafamiliar y, por supuesto, el gran flagelo que hoy día nos consume a nuestra sociedad, no solamente aquí en Chile, sino que también en Codegua, que es el consumo y el microtráfico de drogas. Y las iniciativas que están asociadas a lo específico, que son las actividades, son bastantes. Son 22, 21, 5, 10, 10 y 10. ¿Podemos pasar a la otra diapo, por favor? Bueno, y aquí está el resumen de nuestra matriz de planificación. Bueno, dentro de esto también hay planes de acciones, hay protocolos, hay mesas de trabajo. Es decir, es un plan muy amigable, muy educativo y muy preventivo. Como pueden ver, nuestro primer componente de nuestro gran propósito fundamental, que es reducir el robo en lugar habitado acá en Codegua, que ahí pueden ver la cantidad de robos que hay en lugar habitado, que es bastante riesgoso, porque muchas veces suceden desgracias, a la persona que están robando reacciona mal, es decir, es muy complejo. Bueno, ahí tenemos que actuar, tenemos que ejecutar, tenemos que ajustar, tenemos que monitorear y también, por supuesto, tenemos que aumentar el personal también en nuestra dirección. En el componente número 2, que nos ha dado muy buen resultado de antaño y hogaño, en cuanto antes como una oficina y hoy en día una dirección, es el programa Denuncia Seguro. ¿Ya? Se ha realizado de bastante con bastante éxito y también las personas nos han escuchado con mucho respeto. Bueno, hemos tenido diálogos, talleres. En el componente número 3 tenemos el plan de prevención de conducta infractora. Aquí es donde nosotros tenemos que hincarle el diente y tener mejores ciudadanos. Y también los niños, niñas o adolescentes que están en riesgo social, poder guiarlos, poder acompañarlos, hacerle un acompañamiento, charlas, elaboración de folletos, elaboración y presentación, también hay un informe. Y así sucesivamente. En el componente número 4 tenemos un plan de marchas participativas enfocada en la prevención del delito de carácter comunitario. Reuniones con los dirigentes,
de los sectores, reunión con el jefe de tenencia que se hacen ya, marcha exploratoria. Yo no inventé las marchas exploratorias, eso se inventó en Canadá en los años 70, donde un grupo de vecinos también empezaron a recorrer el territorio, los diferentes escenarios, para ver los puntos más conflictivos y poder ir tomando acciones y solucionar esas pequeñas faltas o que después se iban convirtiendo en delitos. Es importante la marcha exploratoria, sobre todo con nuestras 12 unidades vecinales y, por supuesto, nuestros socios estratégicos, que son los dirigentes de las juntas de vecinos, que son como las madres o los padres de las demás organizaciones funcionales. Reuniones de evaluación, elaboración de informes de los puntos críticos. Eso es súper importante. Siempre se va a hacer a través de la sala SEAT. ¿Ya? Yo tengo una clave, no me la sé, tiene como 10 números. Cada vez que me meto tengo que poner y me dan la bienvenida. Súper importante también para elaboración de proyectos y también para recuperación de espacios de bien nacional de uso público. ¿Podemos pasar a la próxima? Y por último, siempre reduciendo robo en lugar habitado, tenemos el plan de fortalecimiento y convivencia comunitaria, que ahí también nosotros tenemos que hacer mesas de trabajo, una sistematización y elaboración de propuestas comunitarias para que la gente esté tranquila, elaboración de un sistema local, en el fondo de un protocolo, talleres artísticos, culturales, porque no solamente la alarma comunitaria, la cámara, el carabinero, no, también nosotros tenemos que apuntar a un sentido social y nosotros recuperar a través de iniciativas culturales, en este caso, más adelante vienen las deportivas, también los emprendimientos, porque también es un elemento importante para poder entregarle seguridad a nuestros vecinos. ¿Ya? Y también, la construcción de comité de seguridad es un... Ahí es complejo, lo vamos a realizar, no nos vamos a quedar en el intento, lo vamos a hacer. Esperamos que la comunidad en ese sentido nos pueda acoger y poder crear esos comités, porque es fundamental para el fortalecimiento de la convivencia comunitaria. Y por último, por supuesto, estamos todavía con pandemia y siempre es importante hablar sobre también el COVID y los otros virus que están hoy en día llegando al país y también a nuestra comuna. Pasamos a la próxima y pasamos al propósito número 2, que es reducir robo con violencia. Eso es bastante complejo, ahí están todas las acciones, hay que elaborar siempre un plan de patrullaje a través de la sala SEAT, del CIET territorial, la ejecución, los ajustes, siempre es importante, y por supuesto el monitoreo. Después en el componente 2 tenemos el protocolo de trabajo colaborativo con la Intendencia y Policía y Fiscalía. También se está haciendo a través del Consejo de Seguridad Pública. La concejala Claudia ha estado presente, también don Alex Pedraza, don Juan Carrasco en algún momento, donde preside nuestro alcalde, don José Flores. Se está trabajando en todos estos puntos que es súper importante en poder hacerle el seguimiento, el monitoreo. Y, por supuesto, también es súper importante tener los informes a tiempo. En el plan de seguridad pública, que consta de 60 páginas, aquí no le puse los responsables, pero aquí los responsables somos todos. Somos Senda, Fiscalía, Carabinero, el municipio, OPD, que ahora son invitados por ley, no son miembros permanentes, deporte, cultura, estamos todos involucrados. Emergencias, ¿ya? En el componente número 3, la articulación de la oferta local de reinserción social para adolescentes. Ahí, eso lo tenemos que trabajar con Gendarmería. Gendarmería han dado muy, muy, muy flaquito, han venido una pura vez, señor Uribe, pero eso tenemos que trabajarlo con ellos, ¿ya? Que es súper importante, ¿ya? También hay estadísticas en Codegua que apuntan también a jóvenes infractores en diferentes delitos, ¿ya? Y hay que hacerle un acompañamiento. En el componente número 4, que es un objetivo específico, hay que diseñar e implementar un plan de intersectorial a mejorar los espacios públicos, incluyendo proyectos e iniciativas para reducir los factores de riesgo situacionales. Si yo salgo aquí a la calle,
Cuando yo hablo de riesgos situacionales, hablo de riesgos que están en la arquitectura, de qué manera se construyó la comuna. El solo hecho de salir y yo de llegar acá a Río al Estero Seco y darme cuenta de que de una u otra forma, no echarle la culpa a nadie, pero que toda la ruta que va desde el Estero Seco hasta la compañía donde transitan trabajadores, transitan estudiantes, es totalmente insegura. O sea, ya hay un factor de inseguridad absoluto. Carente de luminaria, carente de vereda, como también tenemos otros sectores, como la Morera, el Romeral. Ahí el Estado tiene que invertir. Por eso que decía que el Estado tiene que asegurar la seguridad. Y yo digo que hemos fallado. Realización de marchas exploratorias con los vecinos, ¿verdad?, en los sectores más afectados por robo con violencia, en sectores focalizados a través de los estudios, elaboración de planes de acción, ejecución de iniciativas municipales, intersectoriales, implementación de programas, veredas participativas. ¿Por qué le puse con comillas veredas participativas? Nosotros acá, estadísticamente, en Codegua, hemos tenido muchas muertes por no tener veredas. O sea, ¿cómo es posible que se hayan olvidado de nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una comuna que de una u otra manera, aquí se hizo gran parte de la historia de Chile. Y nos han abandonado. Y la alcaldesa o el alcalde luchan, como sea, pero no da. No da. Siempre faltan los recursos. No tenemos vereda. Hace un par de años atrás, 3 años atrás, atropellaron una niña en La Morera. Atropellaron al gran dirigente acá también por no haber una ciclovía, a su papá, ¿o no? Entonces, todas esas cosas, no tenemos seguridad. O sea, yo, hijo chico, hasta me da miedo mandarlo a comprarlo el pampo, porque del momento que salgo de mi casa, estoy carente de todo. Por eso puse paredes participativas, mejoramiento de luminaria. Vamos por buen camino, pero hay que seguir hincándole el diente. Elaboración de material pedagógico para capacitar a los vecinos. Eso es súper importante. ¿Ya? Y capacitación de los vecinos y locatarios que son afectados también por robos. Eso también hay que educar a la población, no ir con el celular en la mano, porque eso también hace que estén expuestos a un delito. Y así, por poner un ejemplo. ¿Podemos pasar a la otra diapo, por favor? Y reducir robo con violencia. El propósito número 2, acá nuestro objetivo específico, planes comunicacionales para aumentar conciencia sobre los robos con violencia o intimidación en lugares específicos, promoviendo conductas de autocuidado. Es lo que decía anteriormente, también nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras propias conductas de autocuidado cuando estemos en la calle, para no correr riesgos de algún delito con violencia o intimidación. Bueno, hay que hacer una elaboración de material asociado. Tenemos bastante folletería. Una vez que ya mejore el tiempo, vamos a empezar con las reuniones. Generación de un plan comunicacional, que lo vamos a trabajar con comunicaciones. Una campaña comunicacional que promueve el autocuidado, que es súper importante, tenemos harta bibliografía con respecto a eso. Campañas comunicacionales en sectores que presentan mayor problemática en la comuna. ¿Ya? Y por último, implementar el fono denuncia municipal. Nosotros tenemos un fono, pero que es muy largo, a veces la gente está en la camioneta, llaman, pero queremos tener uno de 4 números que se va a empezar a trabajar. ¿Mm? Y reducir las lesiones leves, ya ahí están, la georreferenciación, las rondas de seguridad ciudadana, los horarios, recuperar la convivencia comunitaria, talleres deportivos, que es súper importante, y recreativos, charlas, ¿verdad? Y capacitaciones sobre resolución pacífica de conflictos. Pasamos a la otra diapo, por favor, para apurar ya vamos a terminar.
y por, tenemos la reducir la violencia intrafamiliar, los talleres, tenemos las charlas, tenemos la difusión. En nuestro primer objetivo, que es un plan informativo, después mesas de trabajo conjunta con el Ministerio Público, que es súper importante para hacerle el seguimiento. Y después tenemos el componente número 3, que es el plan de articulación de la oferta con intervención psicosocial. También es súper importante, ahí a la Oficina de la Mujer le vamos a pedir la colaboración. Y por último, el plan municipal enfocado al fortalecimiento del capital social. Control social informa a nivel barrial, ya ahí trabajar directamente con las comunidades, con reuniones, con charlas. Pasamos a la otra diapo, por favor. Bueno, y el flagelo que definitivamente está en el país entero y también en nuestra comuna, que es reducir el consumo de drogas y también el tráfico. Ahí están nuestros objetivos, hay que elaborar, hay que ajustar, hay que monitorear, siempre a través de los patrullajes, también de la educación, también hay que hacer, ahí vamos a trabajar directamente con Senda, en talleres, charlas, con los colegios, en las organizaciones, tanto en la educación formal como en la informal. ¿Ya? Y también acá proyectos de iniciativa para reducir los factores de riesgo situacionales, como también le había dicho, que es parte importante también en el tema del consumo de droga, la plaza oscura, donde no hay cámara, donde no hay alarma comunitaria, no hay nada. Esos son como nichos para que también haya microtráfico. Pasamos a la otra. Y eso sería nuestro plan de seguridad. Muchas gracias. Pasamos a la otra, falta una diapo, faltaba la última y ahí está, ¿ya? Bueno, la propuesta la va a leer nuestra Secretaría Municipal. No quise poner el calificativo, pero dice, claro, tenemos una decisión, por favor, Henry. Tenemos una decisión, trabajar de forma individual o colectiva, ¿ya? Solo, yo solo o ustedes solos no vamos a poder. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Seguimos siendo una isla o nos convertimos en un continente poderoso? Responsable de la elaboración del Plan de Seguridad Pública me codeo, a quien les habla, director de Seguridad Pública y, por supuesto, como instrumento de navegación y de, plan, y de gestión, José Alexander Flores Osorio, alcalde de Codegua. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Disculpe, va a pasarlo a comisión el concejal Carrasco, ¿ya? Va a pedir la comisión, como había pedido comisión de gobierno anterior, para que puedan hacer consultas, dudas y ver más detalle para después ya ser votado la próxima semana en el consejo. Muchas gracias, Mauricio. Número 7, aprobación o rechazo, modificación presupuestaria, el 6. Ah, ya, disculpe. Entrega informe, asistencia, curso, seminario, crisis hídrica y gestión municipal y formulación y seguimiento en el presupuesto municipal 2023. Sí, está con una copia cada una. ¿Concejala? Sí, alcalde, bueno, como está en tabla, queda en acta entonces la entrega formal de este informe. Este es un reporte que yo realicé a partir de la asistencia a estos dos cursos, a estas dos temáticas, y a partir de ello quisiera solicitar la posibilidad de que se fije una reunión de la mesa hídrica que usted decretó hace un tiempo atrás. Tiene un decreto alcaldicio a la formación de la mesa hídrica, en la cual pueda también trasvasijar específicamente todo lo que tiene que ver con crisis hídrica y gestión municipal, ya que principalmente se le dio bastante énfasis todo lo que tiene que ver con agua potable, específicamente con la agua potable rural, las transiciones que también amerita la nueva ley en materia de APR y que la verdad es que están dejando una situación bastante compleja. De hecho, estos también son temas de seguridad pública a propósito del tema. Resguardar en el fondo que las personas de toda la comuna puedan acceder a agua potable. No olvidemos que todavía se entrega agua a través de camiones aljibe y ese es un tema que el municipio tiene que proyectarse y además poder lograr ser un articulador en materia de apoyo a los APR. Se vienen una serie de exigencias a estos mecanismos también y a estas organizaciones, la verdad. Y en general también a nivel interno hay bastante desconocimiento respecto de el tema hídrico. De hecho, yo no sé cuántos arranques, por ejemplo, tiene la comuna, cuántos arranques tiene la municipalidad. No sé si usted maneja esa información en la rapidez,
Pero ahí nos damos cuenta que en el fondo los municipios, no solo este, sino que en general, hay harto desconocimiento de la gestión que se lleva. No se sabe cuál es el gasto en agua potable, no se sabe cuánta es la cantidad de arranques que tenemos como municipalidad y cuánto se podrían sostener. Y es súper necesario para lograr y garantizar la seguridad, la eficacia también en el manejo y la gestión de este recurso. Gracias, concejal. Así, después le puedo entregar la información, si usted me lo pide, podemos entregarle los arranques que tiene la municipalidad. Eso están porque llegan las boletas y todo. Y es un tema muy interesante el tema, y también el tema de los acuíferos. Yo ya estuve en la participación de los acuíferos y se viene con bastante problema. Y se agradece. ¿Ya? Número 7. ¿Me informa usted entonces cuándo podría sesionar la mesa hídrica? La mesa hídrica, sí, ningún problema. Ya está, lo está viendo Francisco y le voy a avisar cuándo sesionamos y le comentamos. Listo. Ningún problema, gracias. Aprobación o rechazo, modificación presupuestaria número 2, programa Mujer, jefa de hogar, entrega para análisis y estudio por parte del Consejo Municipal, la modificación presupuestaria número 3. No, modificación de presupuestaria, y cuando se entregó, se envió a ustedes por correo. Sí, sí, en el 7, sí. Por favor. Propuesta modificación presupuestaria gestión municipal número 02 del 2022. En consideración a la... ¿Sabe lo que me pasó, concejala? Disculpe, tenía el lápiz ahí y no había visto el 8, entonces pensé que era continuación de lo mismo. Sí, el punto 7 solamente, la aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria número 2, programa Mujeres Jefas de Hogar. Ahí está. Por favor. En consideración a la normativa vigente, decreto de ley 1263 del 75, artículo 81 de la ley 18.695, entre otras, y en necesidad de mantener el debido equilibrio presupuestario, se requiere modificar el presupuesto municipal de gastos. Se solicita al Honorable Consejo Municipal tomar acuerdo a la presente modificación presupuestaria, como a continuación se señala. Desde MS 8250-2209 arriendos, saldo disponible de fondos por concepto de arriendo de mobiliario y otros, hasta MS 8250, la cuenta 2403999, a otras entidades públicas. Considera el gasto para transferir recursos para la ejecución del programa Mujeres Jefas de Hogar, según convenio de transferencia y ejecución entre la Dirección Regional del Libertador Bernardo Higgins, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y la Ilustre Municipalidad de Codegua. Aprobado mediante resolución exenta 147 del 29 de abril del 2022. Este instrumento contempla una inversión de 16 millones y medio como aporte de Cernameg y de 16 millones y medio como aporte de la municipalidad, que contempla 8.250.000 como recurso valorizado y un aporte financiero con recursos propios, y los otros 8.250.000 destinados a dar cumplimiento a los objetivos de dicho programa. Roberto Cruz Zúñiga, secretario de Planificación, Mónica Gómez Villalón, unidad de control, Patricio Ramírez Chaparro, director de Administración y Finanzas, Bárbara Soto Vidal, directora de Desarrollo Comunitario. Presidente, generalmente las modificaciones presupuestarias pedimos que pasen por comisiones, pero en este caso es un convenio súper importante y viene con valor súper fijo y establecido. Por lo tanto, no hay mucho que discutir, un programa bastante importante que el apoyo a mujeres jefas de hogar. Es un programa que se trabaja en Dideco, así que creo que no tiene mayor discusión. Yo por lo menos considero que debiera pasar directo al Consejo, así que por lo tanto, por eso no se pidió que se pasara por comisión. Así que yo estoy en la disposición de aprobar. Perfecto. Presidente, gracias, presidente. Estoy en la misma lógica. Yo creo que estos son proyectos que apuran y urgen. No es una materia difícil de digerir, ¿no es cierto? Todo lo contrario, creo que es fácil entender, digamos, la importancia de este tipo de iniciativas. Así que voy a contar con mi respaldo. Yo estoy en condiciones que lo podemos votar inmediatamente, presidente. Dicho, gracias. Muchas gracias. Cita Claudia.
Alcalde, bueno, para los que participamos en la Comisión de Mujer y Género, esta era una modificación presupuestaria que se estaba esperando hace bastante tiempo. De hecho, como sale ahí, el convenio fue firmado en abril, la modificación presupuestaria ya se estaba visualizando desde mayo. Solamente advertir que es necesario que se anticipen por la posibilidad de desde ya poder solventar las remuneraciones de las personas que trabajan en ese espacio. Yo consulté principalmente porque cuando hay modificaciones presupuestarias, lo vuelvo a señalar, se saca un dinero y por lo tanto se deja de financiar cierta actividad. Respecto a eso, solo informar a los demás que SECPLA me señala que el dinero que se está sacando de esta cuenta iba a financiar todo lo que correspondía a carpas por el 18 de septiembre, por fiestas patrias, aludiendo que ese gasto va a ser consumido o se va a sacar desde la producción completa del evento de Fiestas Patrias. Por lo tanto, en el fondo ya está solventado y le da soporte financiero a esta modificación presupuestaria. Yo también no tengo problemas en modificar, o sea, en aprobar también esta modificación, alcalde. Bueno, le agradezco. Se ha hecho un buen trabajo con este programa Jefa de Hogar. Se están capacitando, se está ayudando, entregándole la herramienta. Y también se han informado, se han firmado excelentes convenios de apoyo para la parte laboral y todo. Y el otro día estuvimos también en conversaciones de hacer presentaciones de este mismo programa de Jefa de Hogar. Hay emprendedores de poder trasladarlo a distintas partes y llegó la invitación. Así que ha dado muy buen resultado. Así que se agradece la confianza a este programa. En votación. Apruebo. Apruebo. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Presidente, estoy muy contento por esta propuesta. Creo que esto viene a dignificar una labor que por muchos años de repente se ha denostado o se ha menospreciado, ¿ya? Y la verdad, las cosas, estoy muy contento que hoy día el municipio se ponga al tanto o se vaya actualizando, ¿cierto? O vaya pagando esos compromisos que son bien importantes. Así que con mucho gusto apruebo esta solicitud. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo por unanimidad y se agradece de parte de este programa tan importante para la comuna por 7 votos a favor la modificación presupuestaria. Ese es punto número 7. Número 8, entrega para análisis y estudio por parte del Consejo la modificación presupuestaria número 3. Ya se la entregó en su poder y va a ser trabajada en comisión. ¿No? ¿No se entregó? ¿La entregó? Ah, bueno, ahora, es que como estaba aquí en el escritorio, se la entregamos al tiro, concejala, para que lo trabajen en comisión. También está la entrega del informe de ejecución presupuestaria segundo trimestre 2022 e informe de pasivo segundo trimestre 2022, que ya se le está en el correo, ya se le envió al correo. Ya, antes de empezar el siguiente, bueno, quiero dos cosas señalarles, concejales. Yo tengo ahora una reunión, ya va a seguir presidiendo el concejal Carrasco, usted también está, y lo último, y para aclarar un tema, no me gusta hablar de polémica, pero solamente aclarar un tema. Cuando a nosotros nos piden espacios como la población Orlando Letelier para poder realizar alguna actividad, nosotros no autorizamos el espacio de la Orlando Letelier. La población Orlando Letelier o Villa Esperanza, que siempre ha habido un tema ahí con la plaza, ellos son los que autorizan el espacio. Nosotros solamente habilitamos donde van los enchufes, que eso tiene la llave aseo y ornato, y si van a ejercer el comercio, cobrar los respectivos los cobros de comercio. Entonces, recién subo una publicación nuevamente Tomasita, yo no la tengo en el correo, donde dice que la municipalidad no le da el permiso. En eso, por favor, yo siempre he dicho, hay que decir las cosas como son. Nosotros no damos permiso para una actividad distinta cuando hay una actividad de, no sé, vender alcohol, tenemos que dar la autorización como corresponde, pero este es un evento en el día, nosotros no autorizamos la plaza la autoriza la junta de vecinos que corresponde, o sea, donde sea la actividad en el día, nosotros no autorizamos, nosotros solamente la plaza Orlando Letelier, manejamos el tema de los enchufes, y si ellos ejercen el comercio, que Tránsito y Renta tiene que mandar su permiso. Y eso es todo. Entonces, por favor, que no se diga, nosotros no le negamos el permiso a nadie. En las torres van a hacer una ¿cómo se llama? Un mercadito, tienen que ir de tránsito para el cobro de renta, mejor dicho, de la misma oficina, al tiro concejala, de rentas para poder que le cobren el permiso correspondiente, y eso es todo. Entonces nosotros, que no se diga, por favor, que nosotros censuramos, que quitamos, no, nosotros tenemos una programación de toda la semana, de todo del año, mejor dicho, de las actividades que hay, y de repente se pueden topar, y eso es mejor que se tomen 2, 3, 4, 5.
Pero para este domingo, nosotros, yo le mandé ahí que dice, nosotros no tenemos que darle autorización al espacio, se van a hacer un evento, solamente, y si necesitan apoyo de amplificación, todos apoyamos. Así que, por favor, que no se diga que nosotros no autorizamos. Concejala. Alcalde, creo que hay un error ahí en lo que usted manifiesta, porque el municipio es quien administra el uso del bien nacional de uso público. Por lo tanto, efectivamente, debe contar con la autorización de la municipalidad. Si bien es cierto, se le puede preguntar a la Junta de Vecinos si se puede ocupar el espacio, si están de acuerdo, y no, que no es vinculante, por cierto, el bien nacional de uso público lo administra el municipio. Por lo tanto, efectivamente, la persona tiene la obligación de pedir autorización de ocupar el espacio independiente, venga con la autorización de la Junta de Vecinos, que me imagino en este caso la persona lo tiene. El problema es que usted le contesta por consejo y la persona le ha mandado correo, le ha escrito cartas y usted no le ha contestado nada. Y eso es una falta de respeto para la persona que está queriendo hacer una simple actividad para el Día del Niño. Entonces, es súper maletero contestarle así, porque ella no tiene la posibilidad de defenderse. Concejala, disculpe, siga nomás. Entonces, lo que yo creo que lo que usted tiene que hacer es contestarle por la misma vía que ella le pregunte, decirle, ¿sabe qué? Le autorizamos el uso de la plaza, pregúntale a la Junta de Vecinos si quiere y acérquese a rentas para que pueda pagar los permisos correspondientes. Porque si no, decirlo por consejo sin que la persona tenga la posibilidad de defenderse y tirarle la pachotada aquí y decir aquí agrandarse, como que si usted fuera el rey y fuera el omnipotente de todo, me parece pésimo. Yo creo que lo mejor que tiene que pasar es que formalmente la persona se le conteste y si usted tiene tan buena disposición como manifiesta, que la persona ocupe el espacio público. Yo creo que era una súper buena actividad, lamentablemente se topó con la de ustedes, creo que ya la tenía planificada de antes, da lo mismo, ya no la hizo, pero que se le dé una respuesta como corresponde, y la respuesta es por los mismos canales oficiales que a usted le preguntó, poder contestarle. Creo que lo cortés no quita lo valiente y eso pudo haber pasado y se hubiese ahorrado todos estos problemas. No, concejala, primero usted no puede tratar de que uno contesta de forma matonesca, que contesta así, no, que contesta maletero. O sea, para nada, maletero, no es ninguna forma, solamente aclarar cómo estaba en las redes sociales. Si yo me llega un correo o me llega una carta, nosotros la entregaremos en tiempo y forma y daremos la respuesta. Yo solamente no me gusta llegar y dar permiso cuando, aunque no sea vinculante la opinión de la Junta de Vecinos en ese caso, pero también es importante que ellos también tomen parte y puedan decir sí y no, eso, nada más que eso, pero en ningún momento es enfrentarla por redes sociales. Y yo también tengo mi forma, yo no ando contestando live o por tema. Yo creo que en el consejo al momento, si a mí me hacen la consulta, yo respondo en el consejo. Concejala Zamorano. Sí, alcalde, yo creo que estos temas, me voy a saltar un poco de lo que se está discutiendo, lo que sí reflejan es en el fondo la necesidad de que haya más actividades que sean más articuladas. Quizá lo que aquí se está poniendo en la mesa tiene que ver más con cómo el municipio también permite ser un articulador de todas estas actividades, tener mayor comunicación, incluso ser un resorte para beneficiar que todas estas actividades se están realizando. Vemos una comunidad un poco más, mucho más empoderada que otras situaciones. Hoy día ya no solo las cosas pasan por el municipio, hoy hay otras actividades que se desarrollan de manera autónoma, incluso las juntas de vecinos hoy día se disponen a otro tipo de actividades. Y no quita la posibilidad de hacer una convivencia real, digamos, en todos los sectores que están ocurriendo. El municipio puede ser una plataforma de difusión también en eso y creo que es necesario avanzar hacia un trabajo colaborativo en esta materia. Yo creo que hay que resolver efectivamente estas situaciones y esta aspereza, pero con esa mirada. Creo que en ese sentido podría haber una mayor activación, no sé si del Departamento de Comunicaciones u otro, que busque de alguna manera mayor colaboración, mayor difusión también de todas las actividades, porque creo que en esa materia al menos lo que abunda la verdad es que no resta, no suma, por el contrario, suma. Cada sector tiene también sus propias dinámicas y creo que eso es, hay que protegerlo y hay que darle la luz que requiere. Creo que a eso hay que avanzar, alcalde. Sí, no, yo creo que son importantes todas las actividades que se realicen. Nosotros ya no, cualquier actividad que sea para nuestros vecinos, vecinas, en cualquier sector de la comuna, nosotros feliz coordinar también con lo que podamos apoyar nosotros con amplificación, escenario que nos piden de repente, y la cartita, no, nosotros feliz de poder ayudar, así que abierto a toda la comunidad que necesita hacer actividad y todo, ¿ya?
Entrega del informe, no, ya tenemos, ah, me faltó, aprobación o rechazo asistencia concejal a escuelas de invierno convocadas por la Asociación Chilena de Municipalidades, agosto 2022. Sí, pero si alguien va a asistir tiene que decirlo en consejo, en lugar y todo. ¿Sabes qué? Yo creo, yo entiendo, no sé, yo estoy confundido, pero yo también pienso que esto se había votado la semana pasada. Sí, la asistencia, que van ustedes. Ya. Pero ahora tengo que, un ejemplo, ¿dónde van a ir a la, al sector? ¿Y qué van a ir? ¿Quiénes van a ir? Yo por lo menos pensaba en su momento asistir, pero creo que voy a desistir del, de la asistencia. Yo no voy a asistir a ninguna. Ya, perfecto. Yo tampoco voy a asistir. ¿No? Me encantaría, pero no voy a asistir en esta oportunidad. ¿Concejala? No, usted había dicho que no iba a asistir. Perfecto. ¿Yo todavía no lo puedo definir dentro del día? Sí, pero si va a dejar a alguien asistir, tienen que dejar aprobado si va a asistir este o no va a asistir. En estoy con la intención, pero no está definido todavía, presidente. Ya, perfecto. Pero podría decirte que sí, digamos. Ya, perfecto. Votemos entonces si alguno va a asistir. Lo defino durante la jornada. Yo, ¿cómo? No entiendo lo que se vota. Si va a ir a asistir a alguien a algún curso, lo ideal es que lo digan ahora. Un ejemplo, si está que sería muy importante si pudieran asistir al de presupuesto municipal, que se hace en Santiago, un ejemplo. Y el que dice, yo quiero asistir al presupuesto municipal y el lugar. Yo creo, presidente, que estamos goteando en el mismo cántaro cada rato, porque esto ya se votó en una oportunidad y esa votación da... Yo no recuerdo en el periodo que tuviste tú, si alguna vez tuvimos que votar dos veces la misma cosa. No, es que antiguamente cuando se votaba decían al tiro el lugar. Yo me acuerdo cuando la concejala presentaba al tiro el lugar. ¿Sí? ¿Definió ese día también los lugares? No, muchas veces votaban a favor y después decían que tenían la disposición de asistir y después decían... Para dónde iban, llenaban el formulario, lo enviaban y se iba, pero no se decía generalmente en el mismo minuto dónde se iba a ir. Yo creo que esto es claramente una ¿cómo lo puedo decir? Una jugada del alcalde para exponer a los concejales que quieran asistir a las distintas escuelas. Y hay una cosa también, concejala, que estos son cursos que tienen que ver con la asociación a la que nosotros pertenecemos. Yo no sé si tenemos que tener acuerdo, yo me gustaría echar una mirada. Yo solamente así, pueden pedir en reglamento, primero concejala, nunca voy a estar exponiendo, a mí me encanta que los concejales se puedan capacitar, puedan ir, igual que los funcionarios, entonces de estar exponiendo a los concejales para nada. Termino entonces ya, disculpe, diciendo, concejal, termino y diciendo solamente fue lo que me pidió control que lo colocáramos ahí listo. Sí, o sea, dos veces votar la misma cosa, una, y dos, yo no sé si para la asociación chilena es necesario votar, es como con un club deportivo que pertenece a una asociación de fútbol, pida dos veces permiso para asistir a una actividad de su asociación. Yo lo voté una vez, yo voy a votarlo con la intención de participar, presidente, de hecho. Perfecto. Sí, solo me gustaría que, a ver, nosotros tenemos un problema hoy día que no tenemos nuestra secretaria municipal oficial, digamos, que es la titular. Esa es una problemática. Yo le pediría, Diana, ¿va a estar de secretaria municipal hoy día o todos los días? No, todo el mes. Que usted se contactara con don Octavio, que es el secretario municipal de Graneros, es una persona que lleva muchos años en su cargo, Octavio Rodríguez. Justamente. Y efectivamente él tiene un dictamen de la Contraloría, ¿qué habla de esto? Y me gustaría que usted pusiera al tanto a los concejales de esta situación y cómo procede, ¿ya? Porque entiendo que los cursos de la asociación, el Muro, por ejemplo, y los cursos de acá interno, no debieron pasar por consejo. Se aprueba en el presupuesto y quedan establecidos. Y ese es el presupuesto que se ocupa durante el año para esa capacitación. Si posterior a eso hay un aumento del presupuesto, o sea, hay mayor gasto del que se dejó en el presupuesto, ahí se establece un nuevo plan de capacitaciones. Pero cuando nosotros aprobamos el presupuesto para capacitaciones, debiera haber un plan de capacitaciones establecido del momento que aprobamos el presupuesto, ¿ya? Se deja 1 millón, 2 millones de pesos durante el año para capacitación justamente del consejo. ¿Concejala? Yo creo que el tema no tiene que ver exclusivamente con los temas presupuestarios. Me da la impresión que, y de hecho los dictámenes en materia de capacitación hablan de la necesidad de justificar efectivamente la pertinencia a la asistencia de un curso u otro. Y la definición de qué concejal o funcionario, y eso es atribución del alcalde. Por lo tanto, yo creo que más que nada tiene que ver con definir la pertinencia al tema, porque hay hartos que son súper interesantes, son a sectores, yo en lo personal
no tengo la intención de asistir a ninguno por la distancia, porque eso implica viáticos, y son 4 días, entonces no tengo la disposición a aquello, solo por eso. Pero tiene que ver con la pertinencia de la materia y la posibilidad de que esa materia sea un rebote y un resorte a la gestión municipal. Tengo la sensación que por ahí va la discusión. Ahora, podría haberse previsto para que esta discusión se evite y poder llegar con la claridad de a cuál, ¿cómo se llama esto? Curso que ya se aprobó la asistencia, a cuál específicamente van a asistir, se puede asistir. Claro, quizás yo creo que eso es lo que toma por sorpresa el alcalde y quizás no sé si eso se pueda suspender por temas de horario, de fechas, en una próxima ocasión, pero que en el fondo se esclarezca, digamos, la intención específica, porque a mí en lo personal también me llamó la atención que este tema estuviera en tabla, considerando que ya se había aprobado la vez pasada. Y así como está expreso, tampoco se entiende qué es la intención de quizás entender qué es la idea de definir cuál de todos esos cursos se busca asistir. Al lugar y todo eso, pero no tengo un problema al tiro, concejal. La idea es poder que participen. Yo feliz, aquí a nadie en exponer, para nada, porque todos tienen derecho a aprender, a capacitarse, y cuando se hacen los cursos de la Asociación Chilena también, uno va conociendo otras realidades, va hablando con otros colegas y todo, y se van abriendo muchas puertas para mejorar la comuna, así que eso. Sí. Yo participé en uno en la asociación y fui becado, En el verano, justamente. Sí, me salió 0 pesos, y fui, generalmente la asociación, había también se conseguía beca y eran con 0 costos, digamos, de inscripción y costos. Generalmente para los municipios que son socios te generan y qué es lo que se paga cuando van funcionarios, van otras personas de la municipalidad y sí te lo cobran. Pero generalmente para evitar esto, la asistencia de la autoridad política eran becadas. ¿Ya? Disculpe, alcalde, yo no voy a votar un acuerdo que ya fue tomado. Perfecto. Me tengo que retirar, disculpe. Ya. Gracias, concejala. Concejal, entonces, ¿asiste al de presupuesto municipal? Mire, saquemos la aprobación. No, todavía no defino. Yo quiero asistir a un curso con los concejales. Aprobémoslo. Yo todavía no tengo definido si voy a ir, a cuál voy a ir, pero sí tengo la intención de ir. Perfecto. Quiero pedir, digamos, que la mesa apruebe la salida, sí, perfecto. Pero no tengo definido todavía, voy a revisar varias cosas porque tengo estas cosas la semana que hacer, pero me encantaría de verdad asistir a uno de estos. Yo feliz si pudieran, disculpe, yo por tema que empiezan, sobre todo don Franco o la cita Claudia, si pudieran asistir al de presupuesto municipal. Yo ya fui a uno de presupuesto municipal. Ya fue ya, pero eso, listo. Aprobó. Pero disculpe, es que de verdad que yo, a ver, no, yo tampoco estoy dispuesta a aprobar algo que ya se aprobó. Ahora, lo que yo de verdad que quiero que se esclarezca, alcalde, usted está intencionando que se defina específicamente quién va a ir y a qué va a ir. ¿Y a qué curso hay, justamente? Ya, pero eso no se está definiendo. Entonces, ¿cómo se va a votar algo que no se está definiendo? ¿No tiene seguridad todavía? No. Ya, entonces uno se vota, porque la idea es votar cuando uno va a votar el lugar. Eso es, ¿sí? Me parece. Ningún problema. Ya se entregó el informe de ejecución presupuestaria segundo trimestre de 2022, informe de pasivo segundo trimestre de 2022, y concejal Carrasco, que tenga buena tarde, concejal Pedraza también, concejal Valenzuela, concejal Padilla, concejal Zamorano. Hoy día, yo la otra semana entrego la cuenta al alcalde, tengo ahora una reunión urgentísima ya, pero dejo presidente al concejal. Lo importante de ahí, las consultas que tenga usted terminando el consejo, perfecto, las puedan consultar, y siempre es bueno también capacitarse. Yo no tengo ningún problema, a mí me feliz que se puedan capacitar, y también la otra vez hicimos, cuando estuvo el concejal becado, nosotros también mandamos funcionarios, esta gente de terreno, a capacitarse, y también los conseguimos becas y todo. ¿Cómo se logran las becas cuando tenemos nosotros los pagos al día? Y nosotros, gracias a Dios, ahora hay pago al día, porque ahora me llegaron cobros del año 2017, que nunca se pagaron esa inscripción y la Asociación Chilena está reclamando, de becas que no existieron nunca. Hasta luego, los vemos. Chao, chao. Ya. Continuamos con los incidentes, pero antes me gustaría, estamos de acuerdo que se consulte a la comuna vecina para el procedimiento, porque efectivamente entiendo que el procedimiento de la aprobación de la asistencia a los cursos no está bien normado, o no sé si se está bien aplicando, ¿ya? Y
O sea, concejal, hay un dictamen del 2016, el 855 creo que es, y hay unos posteriores modificaciones que hablan de las capacitaciones, que le corresponde, que se entiende por capacitación, habla alusivo también a los cometidos, y en eso es que efectivamente lo que se busca es que haya pertinencia de qué se va a capacitar. No, sí, por supuesto. Si lo que pasa es que no se va a capacitar a algún concejal en materia de artesanía, por ejemplo, de hacer carteras de cuero. Y además, presidente, una cosa, todas si hay una cosa que redundanlo, yo sé que estoy redundando a cada rato en este tema, cada curso que da o cada capacitación que entrega concejal a la Asociación Chilena de Municipalidades tiene directa relación con el aparato público. No, nadie va a vender cosas de que tengan que ver con el funcionamiento, cómo se cría un caballo. Son cosas que tienen directa relación con cómo están mutando la nueva ley, los nuevos beneficios, cómo está funcionando el aparato público. Concejal, de hecho las materias de las capacitaciones de la Asociación Chilena son establecidas en una comisión de capacitación que de los cuales son partícipes de todos los alcaldes de Chile, así que creo que se apegan justamente a la pertinencia de lo que se requiere, así que son bastante buenos. Presidente, permite solo decir una cosa, yo tengo muchas dudas porque votar dos veces lo mismo, igual yo estoy de acuerdo con los que manifestaron eso. Yo he tenido la duda hace bastante tiempo con respecto a la votación de una participación en la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros pertenecemos a la asociación, somos parte de ese grupo. Entonces, pedir permiso para una asociación en donde nosotros estamos pagando una mensualidad. Tenemos un convenio firmado. Tenemos un convenio con ellos, por lo tanto, y nosotros tenemos libre acceso. Entonces, votarlo, yo tengo una duda porque me pareció que en algún momento un alcalde lo mencionó en una capacitación que no había pedido acuerdo. Y si no, me quedó dando vueltas hace muchos años atrás. Creo que podríamos pedir ese dictamen. Por eso lo estoy preguntando. Probablemente tengamos una sorpresa ahí. Por eso efectivamente lo estoy consultando a la Comuna de Granero, que lo discutieron hace algunas semanas atrás y se le entregaron antecedentes que, por lo que yo entiendo, son bastante decidores en eso. Y así, estamos claros que tiene la Contraloría lo marca en ciertos parámetros, pero estoy hablando de la acción administrativa, cómo se genera la... Ya. Vamos a continuar. Se le entregó a todos la modificación presupuestaria que la vamos a discutir. Pongamos fecha de la comisión. No sé, va a depender de la asistencia de Alex, pero al tema, ¿les parece el día lunes? Presidente, yo pido que por la urgencia del tema lo hagamos el día jueves. Si yo estoy en la capacitación, yo voy a, por último, me voy a desconectar, ya. Me conecto vía... Jueves 10 de la mañana, entonces, fíjate. Jueves 10 de la mañana yo me puedo perfectamente conectar y hacer jueves 10 de la mañana. En la comisión de ese día se va a discutir modificación presupuestaria que nos acaban de entregar. Vamos a pedir que nos expliquen un gasto que está dentro de los gastos de capacitación, o sea, de... que nos entregaron en el informe de gasto en asesoría, y voy a tratar de ese día mantenerle ya la información, está justamente lo que estamos pidiendo ahora. ¿Les parece para que le echemos un vistazo? Y el plan de seguridad. Esos cuatro puntos se van a discutir en la comisión, así que para que se lo informe a María Loreto, para que los ponga y haga las respectivas invitaciones a los profesionales respectivos. En caso de seguridad de Mauricio, en caso de la modificación presupuestaria requerimos al jefe de finanzas, el tema del otro también corresponde a finanzas de la asesoría y el otro a control, ¿ya? Son las tres profesionales que vamos a requerir ese día a las 10 de la mañana en nuestro salón. Vamos a partir con los incidentes. Estimado, no sé si ustedes han fijado cuando uno viaja desde la compañía Rancagua en el sector La Morera, se está a mano derecha, donde corresponde a la comuna de Granero, sí. Se está haciendo un loteo de unos terrenos, ¿ya? Son bastantes hectáreas que se están loteando. Me imagino que está con los permisos, pero ¿dónde me llama la atención y nos podría afectar a nosotros como comuna? Es la salida que se planificó de ese loteo. Esa salida está presupuestada a salir en el sector de La Morera, donde no está establecido, de acuerdo a lo que yo entiendo por el plano regulador, una salida, una intersección en la H15, y que nos podría causar una cantidad importante de complejidades, particularmente que están saliendo una cantidad de vehículos de ese sector ahí. No sé si todos más o menos ubican dónde estoy hablando. Si tú te vas de La Morera para allá, ¿cierto?
antes que terminen las casas de la Morera, a mano derecha, está proyectada una salida de ese loteo. Ahí creo que no están las condiciones para que salgan una cantidad importante de vehículos a esa pista. Ahí vamos a tener bastante complejidad. Yo puse al tanto la semana pasada al alcalde de Granero al respecto. Ellos me dicen que ellos no tienen ninguna autorización para salir en ese sector, pero ya está proyectada, está hecho el... Está incluso indicada, hicieron el corte de la... Ya está a punto de echarse a andar eso. Yo creo que están proyectando hacer un puente ahí. Pero yo lo veo complejo porque efectivamente vamos a tener complicaciones con nuestro tránsito. Ya sea, nosotros tenemos desde nuestra comuna, todas nuestras locomoción pública va por esa vía. Nuestros vecinos viajan constantemente por esa vía. Si bien el lado derecho pertenece a Granero, pero vamos a tener una afectación nosotros como comuna también. ¿Ya? Así que eso lo quiero plantear. Yo voy a pedir que la dirección de obras de la comuna de Codegua se contacte con Graneros y con el Servicio Agrícola Ganadero si ese loteo tiene esa autorización. Y si está proyectado en el plano regulador de Graneros también y del intercomunal esa salida y esa avenida. Y si tiene las medidas de mitigación, no sé, o estudio de impacto que provoca una salida ahí, porque ahí son como alrededor, yo calculo, deben ser unos 50, 60 lotes, ahí van a comprar personas que son de un nivel socioeconómico importante, o sea, todos ellos van a tener uno o dos vehículos, o sea, vamos a tener un impacto vial importante, y además toda la gente que viene de Santa Margarita al abrir una salida, no se va a dar la vuelta al Maitén para ir a Rancagua, se van a cruzar derechamente por Santa Margarita hacia La Morera. Y vamos a tener un tránsito importante. Así que eso hay que verlo. Y de qué forma se puede hacer ahí, se está pensando en hacer una salida. Si va a estar señalizada, si va a tener, no sé, algún tipo de... Pero sí, efectivamente, se nos viene un problema ahí en ese sector. Entiendo que se les mandó a comunicación una fotografía, me gustaría que la proyectaran, de algo que yo vengo hace muchos años solicitando. Ahí está. Por fin, querido colega, grande el pasaje. Ahí, miren cómo está. Los olvidados del Carmen, miren. Una maravilla cómo quedó. Un pasaje muy pequeñito que tenía hace muchos años que se estaba solicitando el alumbrado público. Ellos habían colocado la postación por cuenta de ellos, la postación de madera, pero al final se decidió llevar unos postes de acá de los Pidenes, postes que quedaron desocupados. ¿Se acuerda que los fuimos a ver y yo había planteado trasladarlos? Bueno, se trasladaron 5 postes y ahí después dobla la mano izquierda hacia las casas, pero eso hay que reconocerlo, se hizo, demoró, costó. Esto viene una solicitud de la administración pasada y quiero hoy día destacar que en esta administración se pudo lograr esto, así que feliz por los vecinos. Ahí todos esos cables que ustedes ven colgando, eso ya salen de ahí, porque esos son los cables antiguos. Hoy día está sin todo ese cablerío, están súper ordenados, todos esos cables que se ven colgando ahí no son los antiguos. La postación quedó muy buena, se cambió todo esa cantidad de cables por solo un cable que lleva toda la conexión. Así que quedó muy ordenado, yo feliz por los vecinos del Carmen. Por fin vamos a cambiarle ese nombre porque no se llama Los Olvidados, le pusimos Los Olvidados porque todos se olvidan de ellos. Hoy día vamos a invitar a nuestros colegas, al alcalde, a todos... Entiendo, señor Tadiano, usted es encargado de tránsito. Me gustaría si en el corto tiempo se le puede poner la señalética del nombre que corresponde. Hay una resolución que indica el nombre que corresponde a ese pasaje que fue votado hace muchos años atrás y tiene un nombre particular ya, pero... No. Y si podemos poner la señalética de ese poste y no a la brevedad para que la gente ya no lo mencione como el pasaje lo ha olvidado, ¿ya? Micrófono. ¿Tiene noción de cuál era el nombre? Yo me puedo conseguir la resolución y se la envío, ¿ya? Pero necesitamos, ojalá, tránsito. Hoy día tiene recursos en materia de señalética, así que, por favor, quiero que incorpore esa señalética y el pasaje se le ponga el nombre que corresponde, ¿ya? Por favor. Solicito a la secretaria municipal pueda instruir y solicitar al alcalde que pueda invitar a esta mesa a una sesión de consejo
al inspector, a la inspectora, porque sabemos que es mujer. No sé si usted se acuerda, concejala Zamorano, cuando fuimos al MOP. Yo lo he pedido varias veces al MOP que la inspector fiscal que tiene que ver con la mantención de la ruta H15 se comunique con nosotros, con alguien de la municipalidad que visite el municipio, pero la verdad que brilla por su ausencia. Y necesitamos que venga aquí, se sienta aquí la inspectora fiscal de la ruta H15, que es la que maneja y regula y mantiene el camino desde la compañía hasta el puente de la cadena en Las Delicias. Ese camino está horrible. El fin de semana, en la lluvia, más de 15 vehículos rompieron sus amortiguadores, pincharon llantas, neumáticos, alrededor de 15 vehículos en eventos que hay ahí alrededor, particularmente el Parque Los Nobles, allá arriba en Las Delicias, acá en el Maitén. Por lo tanto, necesitamos que se siente ahí esa señorita, que es una funcionaria pública, y oficialmente quiero que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, particularmente a Villería, que venga el inspector fiscal de la ruta H15 y el inspector fiscal de la ruta del Maipo, que regula el tramo que tiene Codegua, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque los vecinos del sector La Morera, o sea, el sector de Callejones, la caletera que les colocaron a ellos debiera ser bidireccional y solo va de norte a sur, y le genera, cada vez que ellos van a trabajar, cada vez que ellos van a comprar pan a graneros, tienen que pagar peaje. El peaje pequeño. En cambio, si eso fuera bidireccional, los vecinos se devuelven hasta la Pronto Copec y poco antes hay un cruce hasta la H10 y van por dentro a graneros y hacen su vía comercial normal. Pero ¿qué pasa? Que Carabineros, como se para ahí en el Pronto Copec, los partea porque van en contra del tránsito. Así que esa caletera debe ser bidireccional y regular que esos vecinos puedan moverse de sur a norte, de norte a sur, para hacer su vida cívica en Granero sin tener que pegar peajes cada vez que van a buscar a un niño al colegio. O sea, una persona que va a dejar al niño y lo va a buscar al colegio de Granero tiene que pagar dos peajes en el día. Insólito. Así que ahí hay un tema de solo ponerle una señalética bidireccional a la caletera que está ahí en el costado poniente de la ruta del Maipo. Y por último, quiero hacerlo súper corto, hay una complejidad que se está provocando con estas cámaras de seguridad que se colocaron, que están que se usan para sacar multas. Yo sé que es bueno ahí en el cruce, en el bypass de Callejones, donde está la aldea rural. Los vecinos cuando vienen, por ejemplo, un vecino que viene de la aldea rural, viene de Rancagua, llega ahí al paso a nivel, obviamente su casa se mete ahí al bypass ese, al paso a nivel, para ir a su casa debe doblar a la izquierda, ¿cierto? Pero se puso una cámara y está prohibido doblar a la izquierda. Pero si ustedes se fijan en la línea continua de la Jacinto Márquez, llega hasta acá, hasta el cementerio, casi. Y donde está cortada, que es en las curvas donde están las palmeras, ahí efectivamente es discontinuo, podrían girar, pero no están las condiciones para poder girar. Por lo tanto, se le tiene que dar una solución. Hay vecinos que se le han multado dos hasta tres veces por eso. O sea, efectivamente hay una infracción, pero también tenemos que dar la solución, pues. Porque esos vecinos viven ahí y nosotros tenemos... Y eso, no sé si ustedes se acuerdan también, en esa misma reunión del Vialidad yo planteé que ahí se tiene que hacer un proyecto para que los vecinos pasen por debajo del paso a nivel y hacer el trébol para que puedan salir de nuevo hacia el poniente. Y eso, ese oficio, no sé si habrá salido, pero quiero también se pueda ver ese tema ahí, porque usted está en tránsito, me imagino que nos puede dar algunas señales de qué se puede hacer ahí. Sí, efectivamente, los vecinos que circulan por esa ruta no tienen alternativa para hacer el viraje ahí, solo si lo hacen frente de la Dole, que ahí se termina la línea continua. Llevamos más o menos unos 3 o 4 años solicitando constantemente a Vialidad una intervención en ese trébol. O sea, nos hace falta hacer una estructura de viraje como en forma de trébol que hay en otras comunas. Hay un problema de que hay una parte concesionada y la otra que no está concesionada, y a eso es lo que están tratando de resolver para prontamente hacer una intervención. Vialidad tiene que hacer una intervención. Perfecto. No, yo termino con mi incidente, le dejo la palabra a usted, señores Pérez. Gracias, presidente. Solo respecto a ese tema que estamos hablando,
Nosotros tuvimos una visita acá con la diputada Natalia Romero y conjunto con el alcalde, pues me hubiese gustado mucho que hubiese estado el alcalde acá para referirnos al tema, en donde efectivamente está esta inquietud de juntarse con la Dirección Regional de Vialidad para justamente ver cómo resolver ese problema. Yo entiendo perfecto el problema, lo he hablado con los vecinos, y justamente como punto de la tabla yo traía no solamente hablar de lo que está aconteciendo ahí en Jacinto Marque con las multas por las cámaras de vigilancia que tenemos, que no está en cuestión el tema de las cámaras de vigilancia, pero sí creo que sería necesario, presidente, poder instruir a los vecinos de la aldea agrícola, de los sectores que están alrededor ahí, para que sepan que esa cámara y las otras cámaras que van a estar, digamos, con este espíritu, digamos, de multar al quien no se porte bien, estén en conocimiento los vecinos, principalmente los vecinos. Porque otra cosa es el tipo que no respeta las señalizaciones del tránsito, que anda haciendo carrera en todos lados y que se expone y expone al resto también a accidentes permanentemente. De este tipo de personajes hay en todos lados y no necesariamente tienen que ser de nuestra comuna. Mucha gente de afuera que anda haciendo cosas de este tipo, y a ese tipo de personas se le está controlando con estas cámaras, como y otras cámaras que en donde se han monitoreado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomarse una pista y derribar un árbol, por ejemplo, en una de nuestras avenidas. Por lo tanto, yo quería colocar también como primer punto eso de poder instruir a las a los sectores que están más próximos, digamos. Yo creo que deberíamos hacerlo prácticamente en toda la comuna, entregar un instructivo a las juntas de vecinos de las cámaras de vigilancia, que ha sido tremendamente importante. Como por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo, se recuperó el otro día de una reunión con vecinos de la plaza Orlando Letelier, en donde entiendo que los tipos que iban a vender, ¿cómo se llama?, droga, ya no están yendo a vender droga y hacer tráfico de droga en ese sector. Esa plaza se recuperó y van los chicos, los niños y las familias a esa plaza. Ese es el espíritu y esa es la idea, ¿no es cierto?, de perseguir a través de las cámaras de vigilancia. Colega, ¿me permite? Se me quedó un tema atrás. Quiero agradecer a la agrupación Los Topados de La Morera por la invitación a su primer aniversario. Creo que hay que destacarlo, fue maravilloso, el nivel de producción me encantó. Quiero darle las gracias por la invitación a esa actividad y les deseo lo mejor de los éxitos. Son jóvenes y apoderados, súper comprometidos. A la directiva también le agradezco la invitación, así que los felicito. Y además, una segunda felicitación, quiero felicitar a cada uno de los dirigentes sociales de nuestra comuna. Se celebró el aniversario de los dirigentes sociales y quiero felicitarlos porque de verdad, particularmente, nosotros nos relacionamos bastante con los dirigentes de los clubes adulto mayor, que son los que más actividades tienen, más se juntan, son como los más disciplinados. Pero aparte de ellos, hay una cantidad enorme de dirigentes de juntas de vecinos, la unión comunal también funciona, los dirigentes de clubes deportivos, de organizaciones funcionales y territoriales, de los cuales estos días estuvimos entregando premios, o sea, no premios, entregándoles recursos, pero hacen una labor fundamental para que esta comuna funcione. Yo en ellos destaco ese compromiso, ese trabajo, así que a cada uno de ellos, no quiero mencionar a nadie porque no quiero dejar a nadie afuera, pero hacen un trabajo espectacular y yo me siento muy orgulloso de tener buenas relaciones con ellos y aquí estamos para seguir, creo, representar a todos, seguir trabajando con ellos de la mano y poder llevarle lo que más podamos en cuanto a recursos, a asesoramiento y apoyo que tanto lo requieren. Así que un abrazo grande a todos los dirigentes de nuestra comuna. Gracias. Ya, continuamos entonces. Como punto 2, en los incidentes, nosotros trabajamos en la Comisión Social hace unos meses atrás con los pastores de las iglesias evangélicas, y esta es una tremenda noticia la que quiero entregar. Con los pastores evangélicos, poder izar la bandera cristiana. Yo en un momento determinado me referí a izar banderas en la comuna, en la municipalidad, porque creo que cada una cada vez que se hizo una bandera, independientemente de qué color corresponde y a qué se refiera, debe cumplir con el proceso administrativo. Y nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con los procesos administrativos, primero en la comisión, después tuvimos la reunión con los pastores, se inició este proceso y tuvimos ya la respuesta del alcalde, en donde nos dice que sí, que se va a decretar, ¿no es cierto?, es para ese día, poder izar la bandera cristiana en el barrio cívico y también acá en la entrada, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Esto va a ser el día 31 de octubre. Para los que somos cristianos sabemos, esto es un acto simbólico tremendamente importante, relevante,
¿ya? Porque no es cualquier bandera la que vamos a izar, y es un momento muy importante para nosotros. Por lo tanto, estamos haciendo este proceso administrativo porque entendemos también que puedan haber personas que no les guste la bandera cristiana, que tengan algunos reparos. Entonces, para aquellas personas que reparen este tipo de actos, nosotros estamos haciendo el proceso administrativo correspondiente para poder frenar, digamos, todo este tipo de comentarios que puedan ir en contra de este evento. Nos pone muy contentos, se lo avisamos también a los pastores, y yo creo que en los pocos días ellos se van a empezar a organizar, porque la idea es hacer un acto público ese día y poder... a partir de ahí, porque ese es el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en nuestro país. ¿Ya? Así que esa es la primera noticia que quería yo entregar respecto al tema de izar la bandera, que es un acto, que es un hecho ya que va a ser realidad. Acto seguido, vamos a organizar en las próximas semanas una comisión social para trabajar justamente ese día y en qué aspecto, ¿no es cierto?, como municipalidad podríamos vincularnos para ese día de izar la bandera cristiana. Tres. Nosotros tenemos una comisión de tránsito público e infraestructura que está pactada hace varias semanas atrás para el 18 de agosto. Esto se va a desarrollar en los tres caminos. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahí? La intervención en la avenida Compañía con O'Higgins, para que usted tenga una idea más clara. Eso es lo que vamos a hacer ahí en donde está el supermercado de la Compañía. También una intervención en los tres caminos, por supuesto. Y vamos a trabajar también en conjunto con la Municipalidad de Graneros, estos dos puntos, y las cámaras de vigilancia que van a haber en el sector, las pavimentaciones o los problemas que tenemos en la pavimentación desde ese tramo hasta Rancagua, yendo por Avenida Compañía. Y también, por supuesto, la necesidad de poder instalar resalto y mejorar también el alumbrado público. Son los temas que nosotros tenemos en carpeta, ¿no es cierto?, en tabla para poder trabajar en esta comisión. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Primero, que se pueda enviar la invitación al alcalde de Graneros, al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, a la unidad de CESPLAC de acá de la comuna, a la dirección de obra, al director o directora, ¿no es cierto?, del Departamento de Tránsito, la señora Diana Gómez, entre otros que también vamos a estar, y espero que también el Consejo en su conjunto esté, por la importancia y la relevancia que tiene todo esto. También voy a pedir que el Departamento de Comunicaciones se pueda hacer presente ese día en la transmisión, y también vamos a pedir que todos los medios de comunicaciones que estén interesados en participar puedan también participar, asistir. Digo esto porque son temas tremendamente importantes, no vamos a tratar cualquier tema, vamos a tratar también, y lo decíamos también, que son puntos complejos, ese sector requiere y apura y urge. También estuvimos, a propósito de todos estos temas, estuve en la última reunión acá de Seguridad Pública, que y el presidente Mauricio Cáceres estuvo dirigiendo acá, en donde justamente se habló de muchas problemáticas que tienen que ver con esa avenida principal, y por eso me parece relevante. También voy a invitar a Carabineros, creo que me faltó que pueda invitar al teniente Marcelo Lizama, secretaria. Creo que también sería bueno que él estuviera presente también en esta comisión, porque tiene que ver con temas de seguridad. Cuarto, en la última comisión de tránsito público e infraestructura, que fue, creo que fue la número 14, ¿ya? Se tomó un acuerdo de iniciar el conteo del tráfico vehicular y peatonal en dos puntos, en Avenida Compañía con O'Higgins, y en O'Higgins con Jacinto Márquez. Yo quiero instruir ahora a través del departamento, poder enviar el oficio, ¿no es cierto?, a la UAST, ¿ya?, para iniciar ese proceso. Y probablemente para la semana del día 18, podamos tener ya una respuesta de cuándo se inicia este trámite. Es un instrumento al que nosotros queremos acceder. Ese día en la comisión se habló. No así, se desistió, ¿no es cierto?, de poder hacer este conteo en los tres caminos, pero sí en el supermercado de la Compañía, para que usted tenga una idea, y acá en Jacinto Márquez. Si bien estamos viendo de qué forma se puede mejorar las condiciones Jacinto Márquez con la avenida O'Higgins, pero creo que este instrumento también nos puede servir. Yo creo que vamos a trabajar fuertemente, rápidamente en estos puntos, porque entendemos, por los tacos que tenemos en las tardes y en las mañanas, y creo que son temas que apuran y urgen. Cinco. Presidente, cámara de vigilancia en Jacinto Márquez, yo lo dije ya, esto es instruir a los vecinos,
a los vecinos, ¿no es cierto?, que viven en el sector, Pablo, de la aldea agrícola, qué sé yo, de las cámaras de vigilancia que tenemos ahí, que ha generado alguna problemática por estas multas que se están entregando, y poder instruir también de alguna forma a través del Departamento de Comunicaciones a la comunidad. ¿Ya? Yo pensaba hacerlo, pero creo, yo pensaba hacer un video ahí informando, pero creo que lo más importante es que el departamento tenga la primera opción de poder informar respecto a este tema. Y de no ser así, bueno, yo creo que yo por lo menos como presidente de esta comisión voy a encargarme de poder informar. Sexto, quiero no solamente agradecer a la agrupación de los Topados de la Morera, también me llegó la invitación para asistir a su aniversario número uno. Estuvo presente el ex alcalde don José Luis Elorriaga y también el concejal Carrasco, y la verdad es que fue una ceremonia bastante bonita, con mucha preparación, muy solemne. La verdad es que me pone muy contento ver a cada uno de los integrantes, ¿no es cierto?, de esta agrupación. Especialmente voy a referirme a los jóvenes, que son los que finalmente esto son los que la desarrollan y le ponen la fuerza, ¿no es cierto?, para poder desarrollar. Nosotros estamos permanentemente estamos en campaña de poder sacar a nuestros jóvenes, y yo creo mucho en los jóvenes. Cuando se entregan becas siempre les pregunto a qué están estudiando, y me he encontrado con sorpresas que no te puedo imaginar. Estudian de todos nuestros jóvenes, y creo que esta es una forma de entregar oxígeno a nuestra sociedad a través de una agrupación social, cultural y deportiva, como el caso de los Topados, que son chicos tan inquietos, que tienen tantas ganas de hacer cosas, que la verdad es que me pone muy contento participar con ellos en este tipo de actividades. Quiero felicitarlos por este año que cumplen, espero que cumplan muchos más. Yo creo que es una ruta exitosa la que han tomado, y no tengo ninguna duda que así va a seguir haciendo. Así que a propósito, ¿no es cierto?, de este incidente, de esta mesa, les mando mi saludo y las felicitaciones. Siete. Presidente, hay una cosa que ya a mí me preocupa y me duele mucho. Yo lo dije en campaña, lo he dicho durante este año, que todavía tenemos gente de otras comunas que viene a nuestra comuna a botar animales. Esto ya creo que ya tocó fondo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, ya estando acá instalados, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y yo le estoy pidiendo formalmente que podamos instalar cámaras de seguridad en cada uno de los puntos donde hay animalitos de este tipo, o en los sectores rurales, en donde podamos identificar la patente, ¿no es cierto?, de estos personajes, de estos delincuentes, y multarlos fuertemente. Pedir en una comisión social próximamente también poder tener acá al juez de policía local. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para elevar las multas? ¿Qué instrumento público nosotros? ¿Cómo podemos elevar las multas? Porque no es posible que esta gente siga viniendo a nuestra comuna a botar animales, a botar perros, a botar gatos. Es impresionante cuando uno va a algún sector y ve, se nota inmediatamente un perro que recién lo botaron, porque está mirando por cualquier lado y no sabe para dónde ir. Y nadie hace nada. Por lo tanto, yo le pido que podamos instalar cámaras de la máxima resolución en estos puntos donde sabemos que estas cosas acontecen, y también hacer un poco cargo también del tema de estos animales. Creo que también llegó el momento de que podamos trabajar fuerte en este tema. Yo el otro día pedí también una reunión con el Seremi, no me llegó la respuesta. Espero pedir también que podamos tener una, nos pueda agendar, presidente, una reunión con el Seremi de ¿cómo se llama?, de Bienes Nacionales. Yo no sé si lo puedo pedir formalmente, que nos manden una respuesta para poder ir allá y hablar con él para ver un terreno donde podamos formalizar un lugar. Pero también creo que las cámaras de vigilancia pueden ser bastante útiles para poder resolver este tipo de problemas. Y a raíz de esto también quiero instruir. Sí, quiero también instruir. Quiero instruir también a la dirección, a través de la por intermedio de la dirección de obra de la municipalidad, instruir a la Seremi, instruir a la Subdere para poder retomar el programa que permite, ¿no es cierto?, poder operar animalitos. Nosotros teníamos este programa, contamos con él hace mucho tiempo atrás, y yo lo pedí, creo que fue el 6 de diciembre, yo pedí retomar este programa, y pido nuevamente que lo podamos retomar, que le mandemos un oficio a la Subdere, que retomemos este programa que nos va a permitir contar con un profesional, un veterinario, con los suministros que esto requiere para poder atender también a estos animalitos. Y en este incidente también quisiera
involucrar en algún momento a las agrupaciones, porque no solamente con el tema de las cámaras, sino que también cuando llegue, contemos con este profesional, y espero que lo hagamos luego, yo estoy del 6 de diciembre pidiéndolo, entonces repito, una vez más poder retomar esta solicitud, enviar un oficio, y creo que lo podíamos firmar todo el Consejo, por lo menos los que estemos en condiciones de esta solicitud, que no solamente la firme el director de obra, sino que también mostremos interés nosotros a través de la comisión o a través de esta mesa, el interés de poder retomar este programa, de poder contar con un veterinario. ¿Me decía? Sí, la concejala Zamorano quiere aportar en esta materia. Por favor. La verdad es que se supone que se esté proyectando la Comisión de Medio Ambiente, en el que se toca todo lo que tiene que ver con la tenencia responsable, concejal. Yo lamento que no le ponga oído a eso, porque esto es un trabajo que se está realizando hace bastante rato con las agrupaciones también, animalistas de acá de Codegua, principalmente Pata la Hora, la agrupación también La Manada. De hecho, se solicitó también la presencia de Seguridad Pública, el Juzgado de Policía Local también, y de hecho de comunicaciones, porque precisamente las reflexiones que han surgido de ahí tienen que ver con muchas de las cosas que usted está nombrando. No creo que tenga que ver con desarrollo social, claro, claramente un aspecto que se podría eventualmente tocar, pero esto ya se está trabajando en estas comisiones, en las comisiones de medio ambiente. Así que, y todo lo que tiene que ver con, yo tengo un desglose a propósito de todo lo que tiene que ver con las veterinarias móviles, porque hay un tema presupuestario ahí importante que el Consejo también tiene que tomar conocimiento. Hay una planificación presupuestaria acogida a eso que está definida y que hoy día no se está cumpliendo hace mucho rato, desde febrero de hecho. Por lo tanto, yo solicito igual ponerle ojo a eso, porque hay un tema de fiscalización importante que tenemos que ponerlo en la mesa. Ya, más allá de las voluntades de querer hacer un programa, acá hay una planificación concreta que no se está cumpliendo. Así que yo le solicito que si ese es su menester, digamos, profundizar en esta materia, que pueda asistir a la comisión. Probablemente podríamos hacerla posterior a la comisión de gobierno, aunque yo sé que va a ser súper extenso lo que viene el día jueves. Pero también este es un tema que se viene arrastrando hace bastante tiempo, lo habíamos suspendido por distintas situaciones. Pero sí poder desarrollarla y poder profundizarla en esa instancia. Sí, solo decir que muchas de las materias se cruzan, hay que entenderlo, porque, por ejemplo, cuando se habla de las cámaras de seguridad, efectivamente, pronto me imagino que nos van a exponer a nosotros el mapeo de dónde van a venir las nuevas cámaras, y dentro de los puntos que se establecen son todos los callejones rurales, en la entrada de los callejones, y efectivamente ahí se puede hacer un cruce de información cuando botan un perrito, qué vehículo pasó, a qué hora se detectó. Y no sirve como un elemento, digamos, que nos puede aportar más información. Sí, sí, presidente, solo presidente, decir que aquí hay una hay un desentendimiento, digamos, del contenido de lo que son los incidentes, y solo estoy pidiendo que se pueda instruir a partir de la dirección de obra, ¿no es cierto?, de parte de la dirección de obra, y que podamos firmarlo el resto, los que estemos interesados, esta solicitud, ¿no es cierto?, para poder retomar este programa. Es un programa que estaba instalado acá en la comuna, que permitía contar con este profesional. Y respecto al tema de las cámaras de vigilancia, esto también tiene que ver con, seguramente, tal como lo decía mi colega concejala, que el presidente de la sala, en algún momento se va a discutir, y yo solamente quiero manifestar mi preocupación, porque creo que ya estos son temas que ya nos superaron a todos. Así que eso, presidente, muchas gracias. He dicho. Concejal Valenzuela tiene la palabra. Buenos días, colegas. Buenos días a la comunidad. Bueno, traigo un poquito de incidente, colega, por temas de laborales. No he podido salir mucho terreno. Bueno, mi primer incidente, concejal, que sea presidente, el vecino del Callejón Los Plátanos, el tema de la luminaria, que lo vuelvo a retomar porque el otro día estuve en terreno, es muy bajísima y donde hay mucho árbol, se ve re poco. El tema también del resalto, porque ya que el parque ahora abrió por detrás, Parque Callejones, y hay mucho tránsito de vehículos ahora, presidente, así que quería ponerlo ahí dentro de mi incidente, porque me lo solicitaron los vecinos también, y que se contemple en cámara de seguridad cuando ya empiecen a colocar también por el tema de seguridad, porque en la noche se está prestando que llega mucho vehículo ahí, y los vecinos están demasiado preocupados. Que en la noche está pasando lo mismo que en Miraflores. Perfecto. Disculpe, secretaria, vamos a pedir que el próximo consejo, la señorita Carmen Salamanca,
nos pueda entregar un informe al respecto de la situación del alumbrado público en el Callejón Los Plátanos. Y aparte de ese informe, que nos entregue una eventual solución, ¿ya? Gracias. Una probable solución a ese, pero yo me voy a comprometer, concejal, que el día del siguiente consejo a usted se le responda eso. Sí. Muchas gracias, presidente. Lo que me preocupa también el tema del paso peatonal, que la compañía con, bueno, eso es la mitad de Codegua y la mitad Granero, ¿cierto? Si lo pudieran oficiar al departamento de tránsito de Granero también y trabajar en conjunto, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Porque yo digo, porque gracias a Dios no había un accidente ahí, un atropello, porque la gente llega y cruza y el disco bar está muy, sí, adelante. Ver ese tema también más adelante, si lo podemos trabajar con Graneros en conjunto, porque Diana, hay una en el proyecto de señalética, ¿se contempla? ¿Sí? ¿Pero qué solicita? ¿Demarcarlo? Demarcación. Claro, demarcar. Sí, está contemplado en el proyecto señalética. Perfecto. Ah, ya, está demarcado, pero bueno. Buenísimo. Lo otro que me preocupa también, presidente, poner y contemplar también los resaltos de reductores de velocidad cercanos a los establecimientos educacionales. Supongamos aquí, viniendo de sur a norte, por Calle O'Higgins, antes de llegar al Instituto Lautaro, no tenemos nada. Y los vehículos avanzan a alta velocidad en esa curva, sobre todo en esa curva, y tenemos justo el Colegio Instituto Lautaro en la curva. Yo creo que sería buenísimo. ¿Le puedo responder? Dale. En las curvas no se puede instalar resalto, por no, norma. Pero antes, A ver. Tiene que ser una distancia mínima de una curva. Antes puede ser. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí hay que hacer una intervención. Mira, generalmente nosotros nos preocupamos todos los colegios públicos, pero ahí yo lo que creo que corresponde es poner una barrera. Una barrera que no permita que se cruce en esa curva. Yo creo que hay eso, derechas de frentón, hay que cerrarlo y generar algún paso en una recta, más arriba o más acá al lado de la municipalidad. Creo yo que esa es la forma. Acá frente a la municipalidad hay que hacer la cruzada para que la gente que viene de un lado, de oriente a poniente en esa vereda, pero sí, efectivamente la curva, yo creo que eso hay que de frentón dejar de permitir que se pueda cruzar ahí. Hay un paso peatonal que está justo en el colegio, ese también se va a demarcar ahora con este proyecto vial que viene, y el problema subsiste en el mal estacionamiento que hacen los vehículos en ese sector. Correcto. Claro, porque no tienen espacio. Entonces, nosotros ya lo habíamos consultado con la dirección de obras, si se puede pavimentar un poco entre la vereda y la calzada. Hay un espacio que a lo mejor se puede adaptar pavimentándose y preparándose ese terreno para que los vehículos puedan tomar y descargar alumnos en ese sector. ¿Y señalética de no estacionar? Señalética está puesta, sí, la revisamos y está puesta. Y la señalética del paso peatonal y, como mencioné, repito, se va a demarcar ahora. Y se está viendo esa otra opción. Pero es el estacionamiento, el mal estacionamiento de los vehículos lo que produce un peligro, en ese sector. Ya. Lo que me preocupa también, presidente, el tema aquí, avanzando hacia la compañía, antes ya dejó los Pidenes. ¿Ya? Ahí no tenemos línea continua. Ahí los vehículos adelantan, vienen saliendo un vehículo del pasaje Los Pidenes, el callejón Los Pidenes que le llaman, los triocitos. El otro día casi suscita un accidente ahí. Yo alcancé a frenar, a reaccionar porque adelantaron, está permitido adelantar ahí. Ahí yo creo que en esa intersección si podríamos remarcar o poner una, ¿cómo se llama? Línea continua, sí, que no se pueda adelantar ahí, sería buenísimo. Sí, ahí, ¿qué puedo decir yo? Que hace poco se hizo lo mismo en Miraflores. Sí. Porque efectivamente los accidentes que se están provocando en la H15 y en esta aquí tiene que ver con una, de repente, con un problema de demarcación. ¿Y por qué yo hablaba de la H15? Porque efectivamente no tan solo con la demarcación de línea tú generas genera la educación a los conductores. Yo creo que en todas las intersecciones, porque curiosamente nuestra comuna es con una columna vertebral y tiene puros callejones, por lo tanto, sí, la solución es casi uniforme para todos los callejones. Todos los callejones debieran tener en cada salida línea continua, y además deberían tener esa especie de ojo de gato, no sé cómo le llaman, tachas,
para que desde noche, de día, se vea súper claro que ese no se puede adelantar ahí. Claro. Y tú mucho antes evites que un vehículo se meta en el adelantamiento y se encuentre con esto, porque correcto, generalmente la gran cantidad de accidentes que nosotros tenemos en todos los callejones, por eso, concejal, yo efectivamente podría, no sé si podría verse, Diana, eso que está solicitando el concejal, y que efectivamente lo que se hizo en Miraflores, que lo encuentro bastante bueno. Hay que decir que la línea no quedó tan derecha, ¿para qué estamos con cosas? Pero ahí le falta, yo creo que la intención fue buena, pero eso se hace con una regleta, sí, una regleta, y yo creo que se puede mejorar. Yo quiero ver el vaso medio lleno, fue muy buena la intervención, pero son pequeños detalles que hay que ir mejorando, y con eso se puede arreglar, yo creo que varias salidas de callejones como esa que menciona el colega. Claro. Bueno, y además decir, invito a los colegas que cuando andemos por ahí, ya que andamos en terreno... Cuando estamos en terreno siempre, veamos esos sectores donde hayan empalmes laterales, que puedan haber accidentes, e informarlo acá en el municipio para que podamos hacer algo. Y, estamos aportando. Claro, y nuevamente solicito oficial a la parcela de don José Luis, del no sé cómo Santa, de Lorriaga. José Luis Lorriaga, por el tema de la arbolera que tiene afuera, que lo he solicitado dos veces. No sé si lo han oficiado él para que corte esa... Por tema de... Es que transita mucha gente a pie por la ciclovía. Yeah. Hacia Los Marcos. Hay mucha gente que camina de Codemo hacia Los Marcos a pie. Yo creo que cualquier día va a pasar un accidente o un foco de delincuencia va a ser ahí, pero... Tremendo y... Vamos a pedir lo siguiente, que si puede durante el día, Diana, solicite que vaya un inspector municipal a tomar la fotografía al lugar... Y si eso amerita que se le informe al propietario de que tenga, se le dé un plazo para que pueda mejorar y hacer alguna poda, alguna limpieza, lo haga. Y partamos con informarle. Correcto. Me comprometo que se vaya un inspector y saque esa información. Y si no tenemos una respuesta en corto plazo, como cualquier vecino va a tener que ser infraccionado, ¿ya? Por favor. Y el otro tema que me preocupa también, si podemos hacer un catastro, no sé, por la oficina de deporte, del tema de la... Tenemos hablando de la una multicancha, el tema de la iluminación, que la otra había quedado de verse aquí con el municipio, el tema, ya que ese espacio lo ocupan muchos niños, hacen sus talleres, hay talleres de zumba, todo eso, y no tienen luz en la noche, ¿cómo ocuparlo, me entiendes? Han tenido que estar haciendo la sede. Bueno, ahora por el tema del invierno también, el frío, la sede es lo más recomendable, pero que lo vamos preparando para más adelante que podamos tener luz en ese espacio techado donde puedan los niños recuperar ese espacio, jugar ahí y todo. Durante, hace como dos meses atrás, nos juntamos con la presidenta de la Unión Comunal, sí, la señora Ana, y nos faltó reunirnos con el dirigente, porque esa ahí la cancha tiene dos juntas de vecinos. Correcto. Y por tiempo no se pudo presentar un proyecto de seguridad pública ni iluminación, ¿ya? Pero sí se hizo todo el compromiso para que se le pueda ayudar y a través del municipio, a través de nosotros mismos como concejales, podamos apoyarlo en que en el próximo llamado de seguridad pública se pueda contemplar luminarias solares para todo lo que es ese sector donde está la multicancha y un rinconcito que está muy peligroso, sí, ahí de la plaza. Así que yo creo que eso hay que dejarlo completamente iluminado. Y eso va a permitir que no vayan a botar basura ahí y que los niños puedan jugar hasta en la noche para más tarde, ¿entiendes? O sea, con luminarias. Yo creo que eso es importante y lo vamos a tener presente, colega. Así que... Ya, eso sería mi intervención. Muchas gracias, señor Franco. Gracias. Señor Sebastián Padilla, sus incidentes. Buenos días. Buenos días, presidente. Buenos días a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Codegua y también otros vecinos que de otras comunas que también nos sintonizan. Llevo días esperando este momento, semanas, y me siento muy contento de poder estar nuevamente acá. Me siento bien contento de estar nuevamente sentado acá en el consejo. Un par de días estuve afuera, no estuve en una capacitación, estuve en un congreso en Ciudad de México y en otros estados de México también, y la verdad que me siento bastante orgulloso
de haber podido representar a mi comuna y a este municipio, aunque a muchos no les pareciera así. Eso es todo lo que diré momentáneamente de este congreso. La exposición de él, presidente, si así usted lo estima bien, me gustaría poder realizarla en el segundo consejo de este mes, con imágenes audiovisuales, con testimonios, compromisos de autoridades, personas importantes de nuestro país vecino, y buenas noticias, muy buenas noticias para la medicina de nuestro país, ¿cierto? A través de un convenio que vamos a realizar, ¿cierto? Con un médico de Ciudad de México. Estoy muy contento por eso. No iba a un congreso de medicina, pero me tocó conocer a este médico y me tocó también conocer a otros productores y a otros actores importantes de la comunicación y del arte y la cultura que vendrá en beneficio de nuestra comuna, por fin, más allá de lo que se puede hacer de manera comunal, de manera provincial, de manera regional o de manera nacional. Una de mis intenciones es que también Codegua pueda salir a brillar al mundo, y estoy seguro que este es el puntapié inicial. Y solamente quiero decir que es un orgullo haber podido representar a nuestra hermosa comuna y poder hablar de ella también. Quiero partir mis incidentes. Les traje un pequeño detalle a todos. Este es un dulce de tamarindo, como los del Chavo del Ocho. ¿Ya? Aunque usted no lo crea, Oye, y hay personas en México que le hacen así. Entonces me sorprendió. Este es un dulce tamarindo que tiene un poquito de chile, un poquito de picante. No es tan picante como yo, pero es un pequeño detalle. Se lo traje con mucho cariño a ustedes para que lo puedan disfrutar. Es de tamarindo con chile. Bueno, al ají se le dice chile, ¿ah? Ahí está. No se ofenda porque se lo lancé. Ya, esto se lo vamos a guardar a la Anita María para el próximo consejo. Y bueno, este otro es un dulce. Este es un dulce bastante rico. Se los voy a dar a probar de ahí al finalizar mi incidente. Es de cajeta. Es un dulce bastante tradicional de México. Bueno, voy a comenzar con mi incidente. Son bien breves en realidad. Bueno, primero que todo, debido a la premura no me voy a justificar porque estuve en el teléfono, no tengo por qué hacerlo, pero sí quiero informarle a las personas que me solicitaron rápidamente por acá por WhatsApp, apoderados de los colegios de los sectores rurales Cristo del Parque y Eugenio García, sobre los brotes de COVID que se estaban generando en cuatro funcionarios. Quiero comentarles lo siguiente, que rápidamente el CEFAM fue a realizar tomas de PCR, ya, y personal de los colegios está sanitizando en estos momentos los dos establecimientos para la preocupación de los padres y apoderados que me escribieron internamente. Solamente quiero decirles eso, para su tranquilidad. Personal del CEFAM está realizando tomas de PCR y también están sanitizando personal de los mismos colegios, cada lugar, ¿cierto?, para de alguna forma prevenir cualquier tipo de contagio. Ya esa es la información que tengo momentánea dentro de mis incidentes para poder informarle a la comunidad. También le agradeceríamos también a los... gracias por la organización que tienen, la rápida organización que tienen los padres apoderados, también por querer asistir también ellos a sanitizar, así que estamos muy, muy contentos. La jefa, también me informan rápidamente, lo voy a leer, me está llegando la información inmediatamente, me dice que la jefa de DAEN dará un comunicado apenas vuelva de una reunión de Rancagua y tiene toda la información, explicará a la comunidad
Está en contacto con la Seremi de Salud, ya que le indicará los pasos a seguir, porque según el Ministerio de Educación, ya las clases no se pueden cortar, no se pueden parar. Así que de ahí ya en un momento más dará todas las indicaciones de parte de la Seremi de Salud. Ya, eso es la información que tengo momentáneamente, que me salió en estos momentos, así que estoy informándola. Quiero agradecer públicamente la invitación que me realizaron nuestros amigos los topados del sector La Morera. Quiero mandarles mis excusas pertinentes, lo digo públicamente, por no poder asistir. No me encontraba bien de salud, así que no pude asistir, me quedé con las ganas, pero vi por ahí los videos de su ceremonia, ya bastante prolija, de verdad, muy encantado por haber estado ahí. Me la perdí, espero que la próxima no perdérmela. Así que, pero todo mi reconocimiento a ellos, como dice el concejal Alex Pedraza, son valores juveniles, no tan solo ellos, sino que todos aquellos que desarrollan una disciplina deportiva, cultural, artística, ya son valores que vienen a sacar lo mejor de los jóvenes, y eso es lo que queremos. Que no se contaminen, eso es lo que queremos. No queremos que los jóvenes, porque hay dos tipos de contaminación, ¿ya? Hay una contaminación que es una contaminación física, ¿ya? En donde, cierto, los jóvenes pueden consumir algo que a lo mejor pueda traer en perjuicio su salud, pero hay otra contaminación que es una contaminación interna, una contaminación psicológica o espiritual, que viene, cierto, así como la depresión, así como los malos deseos, las malas intenciones. De ahí proviene la delincuencia, de ahí proviene mal actuar de las personas. Entonces, este tipo de deporte, este tipo de cultura, de arte, ¿cierto? Todo lo que viene a ayudar a mejorar la salud mental de nuestros jóvenes, de verdad, para mí es un reconocimiento maravilloso. Felicitar a los padres y apoderados de los topados, que también ellos se la juegan, porque sin el apoyo de los padres es un poco imposible poder gestionar tanta actividad y realizar beneficios, etcétera. Bueno, quiero dejar en acta, solicitar Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio, solicitar Comisión de Educación y solicitar Comisión de Fomento Productivo. La fecha la daré después. A través de nuestra secretaria. ¿Me permite, colega? Sí. Le pediría si es posible reagendar la visita que tenemos pendiente al lugar del embalse Coegua, que es una visita que teníamos que hacer. Queremos que en terreno poder ver las tres eventuales posibilidades de ese embalse y podernos hacer con esa visita un último... opinión y poder generar eso, porque en algún momento se va a venir eso de nuevo y no hemos hecho esa visita y todavía tenemos que hacer algunas consultas en terreno a la empresa que está haciendo el estudio, y creo que es importante que lo reagende, por favor. Yo creo que es importante, ¿no? Sí, bueno, las excusas que me dieron a mí cuando hice la solicitud fue que el dueño de estos sectores privados, ¿cierto?, que tiene la precordillera, qué sé yo, y estos terrenos, se encontraba fuera del país. Casualmente andaba en México, pero no andábamos juntos. Así que ya cuando una vez regrese, podemos gestionarlo, ¿ya? Así que, pero de la misma forma, hay una sección... ¿Me permite? ¿Sí? Solo un cortito. Me gustaría, así, cuando esta visita se haga, que sea en marco de lo que es una comisión. Para que estén involucrados los actores que tienen que estar involucrados en esa comisión, y no actores externos que no sean invitados a una comisión de este tipo. ¿Me entiendes? No, por supuesto. O sea, yo quiero dejar en claro, a través de este incidente, a través de mi solicitud de la Comisión de Cultura, que uno de los puntos es poder retomar y concretar, ¿cierto?, la visita comprometida, ¿cierto?, hace un mes atrás, y aprobada, por cierto, que este es una mesa de trabajo y es una mesa política al mismo tiempo, y las comisiones son comisiones de trabajo. Ya nosotros visitaremos estos sectores en comisión de trabajo, ya en comisión de servicio. Entonces, los actores que tengan que participar
serán los actores de esta mesa. ¿Ya? Ahora, si el alcalde también lo determina, ¿cierto, presidente? Hacer parte de esta visita de trabajo al sector La Leonera, Embalse, etcétera, etcétera, si hacer parte a funcionario, yo no me opondría de ninguna forma, porque me imagino que hay departamentos que van, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades, como en este caso el departamento que hoy día dirige la señorita María Elena Cruz, así como Cultura también, con María Gaete, entre otras personas también que trabajan en este municipio. Para seguir con mis incidentes, también quiero solicitar, ya quiero dejar en acta mi solicitud de un lomo de toro en el sector de la aldea agrícola, o resaltos simples, que son los que se pueden realizar, se pueden instalar momentáneamente. Sé que la gestión de un lomo de toro ya es compleja, son varios millones, ¿cierto? Se tiene que ingresar a través de proyectos, se tiene que aprobar, ¿cierto?, por el Ministerio de Obras Públicas, y así un montón de figuras que tiene, y eso tiene que realizarlo desde el Departamento de Obras. Entonces, pero lo que sí sé, que sí se pueden realizar estos pequeños resaltos de caucho, resaltos simples. ¿Por qué? Porque son muy altas las velocidades. Los vecinos hace muchos años ya lo están pidiendo, y creo que hoy día, cuando está dentro de nuestras posibilidades poder gestionarlo de manera eficaz y rápida, se pueda hacer. ¿En qué sector particularmente me gustaría que fuera más específico? El sector que atraviesa la aldea agrícola es Jacinto Márquez. Yeah. ¿Ya? Lo podríamos delimitar, todo esto lo... Sí, en la ruta donde los niños toman su locomoción escolar, ya que es la bajada desde el puente hacia allá. Exacto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque esta ruta está siendo muy transitada. Les recuerdo que desde Granero, cuando tuvimos la reunión con el alcalde Claudio Segovia, él dijo, hay un proyecto que vino en beneficio a Codegua, que es la ruta de Jacinto Márquez por ruta H10 o ex Camino Real, así se conocía antiguamente. En ese bypass, hoy día está siendo demasiado transitado. Entonces, mira, yo venía anoche desde ese lugar, y veía automóviles, pero de verdad que venían desde Graneros, pero venían por lo menos a 80 de velocidad por ese sector. Entonces creo que es bastante... Mira, no hay señalizaciones, ya hay curva, es casi una pista de carrera, y bueno, yo te digo, y está oscuro, entonces es complejo. Es el mismo sector donde nosotros anduvimos en terreno, viendo el tema del tema iluminación pública. Sí, ahí quiero informarles también que yo creo que ha sido materia de todos los concejales traer a esta mesa, y no ha sido ahora, sino que todo el tiempo, en lo último, mencioné yo, Franco también, me parece que el otro día hace poco también trajo un tema de discusión, y creo que se tomó una determinación, y quiero agradecer ahí en ese sentido al alcalde que tomó la determinación por fin de pedir que se conectara el alumbrado público en el enlace, ¿ya? El enlace nuevo, ese puente. Y luego de eso, que siga el proceso legal de quién paga o no paga el alumbrado público, porque lo que queremos hoy día es que se prenda. Ahora, si el juicio después dictamina que esos recursos son materia de la autopista, bueno, se le cobrarán todas las boletas que el municipio pagó en esa demanda o en ese juicio que hay ahí. O no sé si juicio o conflicto, no sé cómo llamarlo. Pero lo que queremos es que se pueda encender. Y se dio la instrucción ya que se conectara, porque eso está en los focos y había que hacer la conexión. Y eso se va, yo no sé si ya está listo, Diana, pero parece que estaba a punto ya de conectarse. Está dada la instrucción, así que prontamente el sector de Callejones va a tener iluminado el paso a nivel, el bypass arriba por el puente que era tan necesario. Y eso también genera, porque ahí resulta que ahí quedaron, no sé si ustedes se acuerdan, quedaron unas caleteras así como debajo del otro puente antiguo, que está peligroso, además se junta gente ahí, así que yo creo que es una buena noticia, quería informarle al respecto, que usted saca colaciones. Sí, muchas gracias, presidente, por la argumentación. También quiero mencionar que hace varios meses atrás pedí que pudieran retirar unos maceteros bien bonitos que hay de neumático con concreto, ya en la entrada de la aldea agrícola. ¿Por qué? Porque estorban la visual. O sea, está bien,
funciona como un adorno, ¿ya? En donde se ponen unas plantitas, qué sé yo, pero hoy día eso estorba la visual y también es un foco de accidente seguro para las personas que salen desde la aldea agrícola. Entonces yo quiero pedir, presidente, una vez más, que si no hay personal para ir a retirarlo, que me den la autorización y yo con un chuzo los derribo, no tengo problema. A lo mejor voy a demorar más, ¿cierto? Pero lo que se necesita es sacarlos o reincorporarlo un poco más atrás, unos 5 metros más atrás, para que las personas puedan tener la visual que corresponde cuando van saliendo de su vehículo ahí. Bueno, y ya terminando, ¿cierto? Quiero agradecer también la gestión que usted ha realizado con mis vecinos de los ex olvidados del Carmen. Yo en algún momento también solicité, ¿cierto?, este alumbrado apoyando su solicitud, pero usted la viene solicitando ya hace mucho tiempo, en un caso, como usted decía, hace varios años, y solamente agradecer la gestión de los funcionarios municipales porque en esta gestión se ha realizado. Creo que así vamos avanzando poco a poco, y creo que así como los olvidados del Carmen, hay otros sectores como el sector del Romeral, donde viven unos grandes amigos que son los Vera. Es un sector ya que también está olvidado, así que yo quiero pedirle en adopción ese nombre para ponerle los olvidados del Romeral al sector donde están los Vera, porque también hace muchos años en el sector, ¿cierto?, donde está bien la familia Vera y otras familias más también, pero bueno, los nombro a ellos porque no se van a molestar porque de su apellido, está esa complicación del alumbrado público. Ellos estaban dispuestos a colaborar con los postes, ya, pero si hoy día se encuentran 3 postes disponibles, yo creo que vienen a hacer buen uso ahí. Es un callejón bastante complicado, viven varios niños ahí, viven varias familias, y creo que deberíamos también hacer fuerza juntos para poder, ¿cierto?, dar el vamos a colocar unos 3 foquitos, ¿cierto?, para poder ayudar ahí ese sector que está olvidado también, así como el sector del carne. Bueno, y por último, también haciendo mención hacia un discurso que se realizó atrás, una solicitud, que habían vecinos que viven en el sector Jacinto Márquez, ya me tocó conocer a una persona que vino a pagar un parte. Él tiene una parcela ahí, tiene un taller, entonces donde entran y salen automóviles, buses, por ejemplo, de varias empresas que pagan su permiso de circulación acá, en la comuna. Entonces, quiero decir lo siguiente, esta persona vino a pagar un parte, ¿por qué? Porque al salir de su terreno, de su parcela, tiene que doblar a mano izquierda para salir a carretera, entonces le cursaron una infracción, aun cuando él vive ahí. Entonces, yo también quiero hacer una solicitud para que se pueda hacer un pronunciamiento a través de alguna autorización en donde, bueno, van a seguir saliendo cientos de autos mensualmente de ahí. Entonces, al final, claro, genera un beneficio para el municipio, pero es una problemática para las personas que viven a esa orilla, ya, porque al final ellos tienen que salir para alguna parte. Entonces, sería muy importante que o salga, ¿cierto?, una norma que los proteja a ellos, o un disco enfrente en donde diga solamente permitido virar quienes vivan en ese lugar. No sé cómo será en la práctica, ¿ya? Pero me veo la obligación de poder exponerlo acá en los incidentes, porque la verdad que encuentro injusto que una persona que viva ahí tenga que pagar un parte por salir de su casa. O sea, tendría que darse la vuelta. ¿Tendría que darse la vuelta a dónde? ¿Le puedo responder? Disculpe, tengo conocimiento que esos partes son solamente por las maniobras en U, la mala maniobra en U, no por salir de una propiedad. Eso es lo que yo tengo conocimiento. No, yo estuve con él y con don Luis,
Estuvimos conversando con él y él nos mostró el parte y nos dice que al salir de la propiedad, al girar, ¿cierto?, a mano izquierda desde su propiedad, que está a mano derecha, al salir, ¿cierto?, y girar, se le causó la multa. Entonces yo le dije, bueno, déjeme verlo y ahí, bueno, después lo podemos conversar. Pero sería bueno que no le afectara a los vecinos que viven en ese sector. Ya sería bueno que pudiéramos generar ahí una estrategia. Nada más que eso son mis incidentes. Ya pedí, ¿cierto?, mis comisiones. Y muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Colega Claudia Zamora, no tiene la palabra. Sí, tengo una duda respecto de la salida a la Leonera, porque me recuerdo cuando se votó y se aprobó, era alusivo a una ruta patrimonial y con dirección a la Buitrera. No sé si ahora al modificarse el trazo, digamos, y con otra intención, digamos, centrado en el tema del embalse, tiene que cambiar esa votación. No, lo que pasa es que... sí. Quiero responder algo, por lo menos lo que yo creí que es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que la salida a la Buitrera era por un tiempo más prolongado, había mayor planificación, de hecho había de por medio tener caballo y hacer, o algunos en camioneta, hacer la ida a la Buitrera para el tema de patrimonial. Pero lo otro es más técnico, la visita que es aquí nomás, que es por el rato, un par de horas, ir aquí al hotel y a la que verá el bolsón, para que nos demuestren físicamente dónde van y cuál sería el nivel de impacto. Es más, yo lo pedí que me lo mandaran en forma digital el inundamiento de las tres áreas para tener referencia, porque lo tienen digitalmente cómo eleva el agua y cuál es el área de afectación, ya para que no nos vayan a después decir, oye, ustedes no lo sabían y no dijeron. Pero eso tiene que ver con una cosa más cotidiana, una visita más bien tiene que ver con poder contar con alguien que nos pueda hacer un registro fotográfico y que vaya quedando establecido en algún tipo de acta o con alguna grabación, algún tipo de acta en las consultas que vamos a hacer y que queden establecidas en un documento. Yo creo que eso más tiene que ver con eso. Y lo otro ya es una cosa más planificada, lo que dijimos la otra vez. Porque esto más bien un trabajo, una cosa de trabajo. Claro, lo otro es una cosa más planificada, como te digo yo, va a coste de por medio donde podría haber arriendo de algún tipo de... Es que eso, porque como está sujeto a gastos, sí. Claro, como señalaba bien el concejal, comisión de servicios son dos cosas distintas y sugieren gastos distintos. Por eso, como ya, para esclarecerlo, entonces esta sería sin ese costo y focalizada en este tema medioambiental, ¿no? Sí, ya. Mis incidentes son básicamente muchas solicitudes en realidad. Yo quiero recordar que de acuerdo a la ley 20.501, el artículo 34F, asociado a la necesidad de que haya un concurso público respecto a la presencia de un director o directora de Departamento de Educación, estamos infligiendo hoy día todavía esa ley. Ese concurso no ha salido, hasta lo que... ha sido visualizado por esta concejala en la plataforma del registro civil, que es donde se proyecta la convocatoria. Hasta el mes de julio no había ninguna convocatoria. Esto me resulta un poco preocupante en lo particular porque hoy día estamos teniendo a una profesional que está desplegando dos funciones, y dos funciones importantes. O sea, estamos hablando de que se desempeña como jefa comunal de la unidad técnica y, por otro lado, del Departamento de Educación Municipal. Mientras no se regularice eso, obviamente, aquí al margen de las capacidades, no tiene que ver con un cuestionamiento personal, individual, sino que más bien es cómo se desarrollan finalmente estas dos dimensiones que requieren, hablándose de la envergadura de algo comunal, requieren de una atención completa, al 100%. Y mientras no se regularice este tema, que por lo demás se supone que nos han dicho que han estado a cargo, se han encargado gente, pero todavía no hay ningún resultado de eso, y eso implica que hoy día el municipio está incumpliendo la ley. Es un tema que solicito entonces se proyecte realmente cuál va a ser la convocatoria y cuándo se va a regularizar esta situación. Por otro lado, que me gustaría que también se informe sobre los procedimientos de contratación y recluta de personal. Muchas personas, la verdad es que se sabe que hay reemplazos, por ejemplo, educación, y este es un tema que lo hemos hablado en otras circunstancias, me acuerdo con un tema de transparencia. El municipio de Codegua y sus diferentes reparticiones, salvo salud, que se hizo un concurso público, digamos, porque eran cargos de planta, salvo esas excepciones, el resto, que son cargos de reemplazo o
de medianos o de breves tiempos, digamos, o pre y postnatal también, por ejemplo, no hay claridad de cuáles son los procedimientos de llamado a convocatoria, llamado a concurso, cuál es el procedimiento, y por lo tanto la misma gente de Codegua no se entera efectivamente de que si hay un llamado o que pueda acceder precisamente a trabajar dentro del municipio, o a postular siquiera. No hay una bolsa de trabajo, me recuerdo que usted lo mencionaba en algún momento, de hecho el año pasado, no hay una bolsa de trabajo donde se esclarezca, por ejemplo, eso, y yo creo que esta es una buena iniciativa, digamos, para poder proyectar transparencia. Es solo eso, creo que es un tema, y por eso que, al menos en materia de educación, que he sabido que sí hay cargos que se han dado y que se han entregado, digamos, sin un proceso claro. Por lo tanto, quisiera solicitar entonces cuál es el proceso real que se está llevando a cabo para la contratación y recluta personal. Al Departamento de Finanzas, estaba leyendo la licitación en Mercado Público. Hace poco, bueno, nosotros en Comisión de Niñez contarles que nos enteramos de esta actividad que se iba a llevar, la Feria Freakland. Si bien no se cuadraba con lo que estaba presupuestado como actividad, hasta ese momento, cuando estuvimos en comisión, no sabíamos con certeza si se iba a optar por esta alternativa u otra. Lo que yo desconozco es bajo qué mecanismo de contratación se accedió a esta feria, y me gustaría que el Departamento de Finanzas lo pudiera esclarecer, porque al menos hasta lo que veo en julio no hay una licitación en Mercado Público respecto a eso. Colega, le pido, para aclarar esa duda, Diana, el día de la comisión del día jueves de Gobierno Interior, como va a venir el jefe de finanzas, que nos pueda traer todos los antecedentes de esa licitación. De esa feria, claro. De esa feria, ¿ya? ¿Cómo fue el proceso de contratación? ¿Ya? Sí, muchas gracias. De acuerdo entonces a la planificación presupuestaria que se nos envió desde SECPLA el año pasado, se proyectan a la fecha 41.920.000 pesos presupuestados para la incorporación de un servicio de clínica veterinaria móvil. Se solicita entonces esclarecer cuál es la redistribución de aquellos dineros no gastados, porque eso está incorporado dentro del presupuesto, y la verdad es que yo desconozco efectivamente si estos son presupuestos que se consideraron porque iban a ser proyectos adjudicados, porque ojo que al menos la contratación, por ejemplo, de un veterinario estaba considerado desde el mes de febrero. Y hasta la fecha no hemos visto absolutamente nada de esta materia, y esta es una materia bastante sensible en nuestra comuna. Todavía no tengo la claridad. A mí se me dijo, yo pregunté hace un tiempo atrás respecto de la contratación también de un profesional de apoyo para todo lo que tenía que ver con el sistema de calificación ambiental municipal. Eso es una proyección que se hizo de 850.000 pesos de sueldo desde enero hasta diciembre. Lo que se me respondió es que se le iba a contratar a través de licitación. Sin embargo, yo me cuestiono, porque ya estamos en agosto, ¿qué se ha hecho con los 5.950.000 pesos que estaban presupuestados hasta la fecha y que en el fondo no se han gastado dentro del presupuesto y que están asociados a la cuenta 2211999? Entonces me gustaría que se informara entonces que dónde, si no se gastaron esos dineros, a dónde se están redirigiendo esos dineros. La verdad es que aquí no sé a quién se pide efectivamente, pero yo no sé si ustedes se han dado una vuelta por la página de transparencia al ver las actas. Lamentablemente, si bien salimos sexto en transparencia, en entregar información, la plataforma al menos digital de transparencia activa, al buscar las actas aprobadas por el Consejo, solo hay una subida al portal, ninguna otra. Estamos en agosto y me parece increíble que solo haya una acta subida al portal, porque estoy segura que hemos aprobado más de una. Sí, eso es una de las cosas que no se ha podido todavía concretar, y creo que efectivamente me sumo a la solicitud de que en las páginas de transparencia, indistinto que tiene un formato, se le coloque un banner. Yo lo he pedido para dos cosas, un banner para las actas y un banner para que la gente vaya incorporando los numeritos de los postes cuando se cortan de la luz. Se corta la luz y un foco se echa a perder, la gente se mete a la página y en ese banner se despliegue, al pincharlo se despliegue inmediatamente una cosa súper básica, el sector, la persona que está informando el poste y el número de poste, y eso es todo. Y podemos tener un registro de cuánto se demora la empresa, pero volviendo a eso, efectivamente cuesta mucho para una persona que encontrar el acta, porque hay que rebuscarlo en varios links y hasta que uno lo encuentra es muy difícil. Pero eso se puede arreglar porque el formato es universal para todos los municipios, para todos los organismos públicos, pero además tú puedes hacerla más amigable en la página, y eso siempre he pedido yo, que parpadee un banner actas de consejo en la página, claro. Sí.
Ahora, lo lamentable es que con todo lo que significa buscar y encontrar estas actas, por ejemplo, no estén. Y uno busca en el 2022 y hay solo una. Siendo agosto, me parece poco transparente que haya solo una acta. Y creo que hay que aspirar a eso también. Bueno, por lo mismo del tema de la crisis hídrica, solicito entonces un informe cuál la cantidad de arranques que maneja y que administra el municipio y en lo posible que se nos entregue algún dato de gasto en los últimos 3 meses detallando por cada arranque. Me imagino que esa es una información a la cual se puede acceder y que permite también poder planificar algunas cosas a futuro. Yo quisiera recomendar al alcalde, haciendo también uso de las facultades que se desprenden del artículo 39, es que efectivamente se solicite, y lo vuelvo a reiterar, la instalación de resaltos en el Colegio Eugenio García. La verdad es que yo he visto que, por ejemplo, los furgones se paran en esa dirección y, claro, ingresan por este lado. Pero también se dan la vuelta e ingresan los niños, entonces tienen que mover. Por lo tanto, quedan bastante expuestos a la posibilidad de algún accidente y no es la idea, obviamente, hay que resguardarlo. También... yo solicito y sugiero, la verdad, es que se desarrolle una planificación para la instalación de las cámaras y resalto. Me ha tocado ir a distintas juntas de vecinos en la cual se nos señala que se comprometió las cámaras, que se comprometieron los resaltos, y la verdad es que la comunidad no sabe cuándo ni en qué momento van a hacerse estas instalaciones. Por lo tanto, se genera una expectativa, una frustración, por ende, porque hasta la fecha se desconoce sobre cuándo se van a desarrollar esta actividad. Entonces, por lo tanto, yo quisiera solicitar que se desarrolle una planificación tentativa, digamos, de fecha y que se pueda difundir a las diferentes juntas de vecinos para que tengan más o menos una proyección de cuándo se instalarían estas cámaras y cuándo se instalarían estos resaltos. También solicito proyectar modificación, esto ya es una locura, pero lo voy a hacer igual, modificación presupuestaria que permita incorporar la subvención de Radio Codegua. Yo he escuchado muchas veces que en este consejo se solicita que se pague la subvención, pero resulta que hay que ser honestos y la planificación presupuestaria no está incorporada a la subvención de la radio, no sale. O sea, es decir, no se contempló una subvención, no está. Por lo tanto, es importante que, reconociendo también que en materia comunicacional hay un importante impacto para la comunidad Codegua respecto de este medio de comunicación, que se proyecte la posibilidad de que esa subvención se geste y se incorpore para entregársela. De hecho, entiendo que hubo un oficio en mayo que se entregó desde la oficina solicitando el pago de esta remuneración, y es lamentable porque pareciera ser que nadie le informó que no está la remuneración, o sea, perdón, que no está la subvención. O sea, es lamentable que entonces las organizaciones haya ese nivel de desconocimiento. Sí, en esa materia, yo creo que si bien no está especificado en el presupuesto, pero hay un ítem que es como una especie de bolsa que podría estar ahí incorporado. O sea, yo creo que no se dejó clara, porque antiguamente en el formato antiguo del presupuesto, tú pinchabas, cuando nos exponían el presupuesto, tú pinchabas la cifra y cuando eran cifras como bolsa, digamos, tú la pinchabas y te salía el detalle. No sé si se acuerdan cuando lo hacíamos con el antiguo CERPLAC, con Cristian. Bustamante, ya. El día jueves nosotros vamos a hablar de la modificación presupuestaria. Y ahí podríamos echarle un vistazo. Y esa es una materia que está en discusión. Yo creo que no está cerrada la puerta al respecto. No, para terminar. Y yo creo que es importante que lo discutamos. Yo creo que... Sí. Sí, en realidad es porque, claro, efectivamente antes estaba específica y hoy día cuando uno ve la planificación presupuestaria, lo hablo así porque es el instrumento al menos que yo me baso para señalar las cosas, no está. Y podría estar eventualmente considerando que los fondos no se ocuparon en su totalidad, los fondos de organizaciones comunitarias, perdón, funcionales, tampoco se ocuparon en esa totalidad, entonces habría una voluntad. El tema es que se ponga en la mesa en esos términos, a eso voy. Y si lo podemos tocar efectivamente el jueves, pucha, mejor. A mí me gustaría también que la unidad de control informe sobre la proyección de trabajo municipal para la postulación a modificaciones en atención a las variaciones de la ley 20.922 respecto de las plantas municipales. Yo no sé si este municipio se va a disponer porque hubo una modificación en términos de tiempo y eso implicaría ampliación de la planta municipal, que es un tema estructural que lo hemos hablado, no en esta vez, lo hemos hablado muchas veces. Y presidente, esto es súper relevante porque
hemos visto que hay funcionarios que cumplen dos funciones directivas, que tienen además, que hasta tres incluso, hemos visto que tienen además suplencias. En el caso, por ejemplo, la encargada de la oficina mujer, es tremendo tema porque en el fondo no permite poder desarrollar un trabajo profesional respecto a un área. Y aquí me quiero detener en señalar y dar someramente respuesta a la carta que se leyó al inicio. Lo que pasó en Codegua fue un femicidio frustrado y está tipificado por la ley así. No es algo que uno invente, no es algo que se creó o está en nuestra cabeza, está tipificado de esa forma, ¿ya? Hay una víctima y un victimario. Hubo un proceso también de detención que fue público, esas son causas que son públicas también porque están en fiscalía, están en procedimiento. Todo lo que salga respecto de ahí, eso es algo que está en evidencia. Aquí no se ha dicho nada que legalmente no está establecido, ¿ya? La verdad es que yo lamento si hay una sensibilidad también al respecto, sin embargo las decisiones que se toman como colectividad, a la cual yo también pertenezco, que es Aquelarre Codegua, se toman en ese carácter, como colectividad, no son voluntades individuales, son colectividades. De todas formas, lo que yo quiero hacer bastante énfasis, aludiendo un poco a lo que estaba comentando al principio, es que esta situación tomó por completo sorpresa en los términos de procedimiento de la Oficina de la Mujer. Y esto también tiene que ver por el poco tiempo de poder dedicarse efectivamente a una función tan importante como esta, ¿ya? Y que volvemos un poco al tema de las plantas, al tema de la necesidad de que no hayan suplencias de tres hasta cuatro cargos en suplencias importantes. Estamos hablando, por ejemplo, que la encargada de la Oficina de Mujer tiene suplencia finanza, tiene suplencia de Chile Crece. De hecho, es la contraparte técnica de un programa como el Chile Crece. O sea, son programas que demandan bastante tiempo para poder desarrollarse profesionalmente en nuestra comuna y, por lo tanto, es difícil que una sola profesional pueda desplegar de manera efectiva y eficiente todo lo que pudiese realizar. Entonces, en ese sentido, me gustaría que la unidad de control informe si es que efectivamente el municipio va a haber una proyección de postulación en atención a estas modificaciones normativas de esta ley específica. Sí, yo, discúlpeme, concejala, mire, esto es una materia que debiera responder el alcalde, pero yo solo a modo de sugerencia y a modo de aportar en que el municipio tiene que seguir trabajando, tiene que seguir avanzando y la comuna tiene que seguir creciendo. Creo que hay que ponerse de acuerdo, porque efectivamente, como usted dice, yo creo que hay muchas deficiencias en materia de cargos y de funciones, que los municipios cada vez tienen más pega y aparecen más necesidades. Sí. Pero por otro lado también tenemos una modificación presupuestaria justamente en esas materias de aumento de contratación. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo porque no podemos, y aquí yo solo lo pongo en la mesa, el trabajo que vamos a tener en la comisión va a ser importante porque no podemos criticar las contrataciones, pero también criticar que no estén cargos que necesitamos. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo de tal forma que lleguemos a un consenso en decir, ¿sabes qué? Estamos disponibles, que haya más aumento en contratación, pero que vaya de la mano también con estas necesidades que van saliendo día a día. Claro. Por tanto, eso tenemos que llegar a ese tipo de consenso y para eso son las comisiones y son tan importantes que pongamos estos temas en discusión, los consensuemos y llegamos a un acuerdo, porque yo efectivamente siento de que también es complejo para el alcalde o para la administración poner una modificación presupuestaria con un valor alto en contratación. Sí. Y por otro lado también tomar en consideración las opiniones nuestras, ¿ya? Y ahí tenemos que llegar a cierto acuerdo y seguir avanzando, porque esto va a seguir avanzando, el municipio tiene que seguir trabajando y la comuna tiene que seguir creciendo. Es que exactamente, por eso es mi petición de que se esclarezca eso, porque la idea es poder consensuar y poder trabajarlo previamente, porque eso va a pasar por consejo. Si va a haber una postulación, si va a haber una proyección municipal, va a pasar por consejo. Entonces es importante que podamos tener la claridad de si efectivamente este municipio se proyecta en esa línea, que sería como lo estructural, las transformaciones más estructurales posteriores, o si se va a proyectar otra línea y, bueno, usted sabe, el incumplimiento de algunas legalidades, por las necesidades, efectivamente, uno es flexible en eso, pero es importante que en el fondo se trabajen al nivel que se requiere.
Lo otro es que se necesita también un pronunciamiento en relación a la acción administrativa a propósito de la modificación presupuestaria en salud que vimos en la sesión extraordinaria, en donde se habrían regularizado contrataciones, cuentas con saldos negativos, lo que significaría que se comprometió presupuesto sin contar con él y quería en contravención de las normas contables. Eso lo habíamos visto, lo habíamos señalado, yo solamente lo quería sacar a colación porque efectivamente es un tema que me gustaría que hubiera un pronunciamiento legal, porque no creo que sea solo un error, sino que aquí hay un tema legal importante también y es importante hacerlo ver en el rol de fiscalizador. Yo no sé, usted siendo como del sector, entiendo que hay una empresa de pales, estos días hablando con algunas vecinas de Miraflores, una empresa de pales por ahí al ladito, y hay harto tema con ruidos molestos, con todo lo que significa la situación productiva de esa empresa, y la verdad es que yo desconozco si es que hay una regularización de esa actividad económica, si hay una fiscalización también por ende, que sería importante porque la idea es generar convivencia con los espacios productivos y obviamente los sectores en que hay población habitacional. Y la idea no es generar los conflictos, sino que es poder ponerlo en la mesa y poder regularizarlo. Si la normativa está establecida no porque se quiera joder a un tema productivo, sino que es porque la idea es que estas acciones se generen en base a una sana convivencia y si esto está afectando a la sana convivencia de la comunidad, creo que es relevante que sepamos al menos si esa actividad agrícola está regularizada. Sí, ahí creo que Alex, hace algunos consejos atrás, trajo ese tema, lo habíamos hablado antes. Yo creo que cuando se pasa de una microempresa a una cosa más grande, tiene que el empresario o el dueño tiene que saber que va a haber una afectación y eso tiene que tomar la determinación si ya esto pasó a ser una pequeña microempresa a una empresa ya más mayor y eso generaría alguna complicación. Yo lo que le veo mayor complejidad ahí, porque ahí efectivamente hay ruido molesto, pero yo lo más complejo que veo ahí es que ahí hay un eventual riesgo en materia de incendio, sí, con la gran cantidad de madera seca copiada. Sí. Y es madera seca, estamos hablando de pallet, y ni siquiera pallet completo, sino que desechos de pallet también que son, estamos hablando de madera picada, resto y material muy, muy inflamable. Por lo tanto, ese es un riesgo eminente en la población ahí, y eso debiera verse a través de tránsito, o sea, de renta, si efectivamente se cuenta con las medidas o con las patentes para trabajar como tal, claro. Si está tipificado en esa zona que se pueda hacer esa acción actividad comercial y podernos entregar a nosotros las herramientas, digamos, si eso está acorde o no, porque nosotros lo que tenemos que hacer es hacer ver el problema, ver claro. Si hay alguna instancia que se pueda mejorar o no, y de lo contrario, hacer las notificaciones que corresponden y parar de frentón esa actividad comercial y derivarla a otro lugar donde sea menos riesgoso, porque ahí efectivamente cuando se lo que hacen ahí es arreglar pales, eso es lo que hacen. Pero el arreglar pales significa que hay una gran cantidad de material que va quedando en desuso y lo regalan a los vecinos para hacer fuego, pero eso en invierno lo llevan súper pillado, pero en verano se acopian una cantidad enorme, claro. Porque no nadie está ocupando madera para las chimeneas y ese tipo de cosas. De todas formas, bueno, esto por ejemplo son temas de incluso de estrategias de recabación, de recaudación incluso, la regularización de ciertas actividades productivas cercanas también a otro espacio. Así es. De repente lo podríamos volver a solicitar. Y lo último, presidente, es que hay un tema con la oficina de deporte que se generó a propósito de las estrellas, en las cuales estaban realizando una serie de entrenamientos, estaba trabajando en el estadio principalmente este club deportivo, que dicho sea de paso va a proyectarse a un campeonato en Argentina, y resulta que de repente ya no podían ocupar más el estadio y no habían otros campos de concentración en los cuales pudiesen desplegar su entrenamiento. Y esto obviamente generó una serie de molestias porque hubo muy poca comunicación, hasta lo que yo entiendo, puede ser que me equivoque, respecto de poder anticipar esta situación y poder buscar en el fondo alternativas reales que permitan dar continuidad a los entrenamientos. Yo creo que ahí la idea es poder hacer de manifiesto esta situación a la oficina de deporte y que se busque en el menor tiempo posible una alternativa, porque genera todo un ruido respecto de los otros de las otras actividades también deportivas que se realizan que ya venían planificadas. Entonces, yo entiendo que si se va a cuidar el estadio por motivos del campeonato de los barrios, uno lo entiende, si no tiene que ver con eso, pero sí, si ya sabes que en agosto más o menos vas a proyectar que no se va a ocupar el estadio, la idea es poder comunicar efectivamente a todos los clubes que sí lo ocupan para poder anticipar
esa posible situación y poder buscar una solución colaborativa. Si finalmente son re pocos los espacios acá que se tienen en la comuna de Codegua, salvo también los de los espacios educativos, pero ahí también entramos en otra dimensión y la idea es poder anticiparlo y que la oficina de deporte pueda ofrecer un plan, digamos, de acción ante esas situaciones. Ojalá se pudiese poner de manifiesto y que haya una claridad respecto de eso, presidente. Sí, solo decir algo que nosotros tenemos que ya empezar a mirar y de frentón. De frente en el estadio ya, ese estadio ya está obsoleto. Antiguamente, cuando nadie tenía vehículo, ese estadio cumplía las condiciones donde llegaba un club en una micro y se bajaban los jugadores, o las actividades todas las hacían en bicicleta o a pie desde tu casa. Hoy día todo el mundo tiene un vehículo, todo el mundo quiere llegar, quiere ir a comprar hasta el pan en vehículo, y eso y hoy día eso no cumple ninguna condición. De hecho, las fiestas colapsan el lugar para cualquier actividad, ya no cumple con las condiciones, y además hay que sumarle la gran cantidad de gente, jóvenes y la ciudadanía que se está volcando a la actividad deportiva, ¿ya? De diferentes áreas y ramas que cada vez hacen más deporte, la gente cada vez se le inculca a los niños desde más chicos a practicar deporte, que lo considero súper bueno. Pero de frente, todo lo que tiene que hacer la comuna es pensar y mirar ya en un lugar alternativo. Y eso hay que, hoy día todavía quedan terrenos de bajo costo. De hecho, hace muchos años yo me acuerdo que nosotros perdimos la oportunidad de presentar un proyecto, un polideportivo, por no tener un terreno. Y nosotros tenemos que tomar decisiones, y yo creo que ahí vamos a tratar de convencer al alcalde que tiene que entrar a mirar en un terreno importante donde tenga buena accesibilidad, y proyectar buenos estacionamientos, y lo otro es de frente a un lugar distinto. Yo, dicho de paso, quiero ver la posibilidad, porque Granero, yo ya de verdad que hay que copiar las cosas buenas. Granero ha podido hacer como dato con lugares que son bastante buenos para efectos de ello. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo la universidad, donde hoy día estaba la ex universidad que había en Granero, ahora lo ocupa como edificio consistorial, el parque. El tema de del molino La Compañía, ¿ya? También. Y yo creo que aquí de frentón nosotros tenemos que pensar. Miren, no sé si ustedes vieron la noticia que salió hace poco de una nueva multa al autódromo. Sí. ¿Lo vieron? Sí. Yo creo que de frentón el autódromo como tal está. Yo creo que no sé si, creo equivocarme, no sé si irá a continuar en esa función como autódromo. Y ese es un recinto que cumple con una condición, digamos, de una infraestructura que a lo mejor podría derivar a otra alternativa. Yo creo que nosotros a lo mejor como región hay que decir algo, hemos colaborado a varios municipios en proyectos, como por ejemplo apoyamos a Mostazal en el Casino Monticello, apoyamos a Rancagua en el Teatro Municipal, que son cosas regionales. Teatro regional. Y yo creo que hay que entrar a hablar con las autoridades regionales, porque efectivamente, yo no sé, entiendo que los empresarios del autódromo estarían reevaluando esa cuestión y entregarlo o venderlo o buscar alguna fórmula de salida para enajenar el terreno. Y en eso creo que la municipalidad debería parar la antena, y el gobierno regional también, porque sería un lugar... de verdad que a nosotros nos podría generar una proyección en materia deportiva, en materia de alguna índole, muy, muy buena, ¿ya? Y eso hay que tenerlo, porque de repente se nos puede venir a instalar alguien ahí y nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Así que me parece bien la acotación. Creo que efectivamente las instituciones hoy día no dan abasto el deportivo, el estadio. Me imagino que hay que ver el calendario, yo creo que esa es una cosa más administrativa. Sí. Regular que el calendario sea lo más justo, idóneo para todos, que todos tengan la posibilidad de ocupar tanto el gimnasio como la multicancha como el estadio, pero ya hay que entender que hace rato, y Franco puede verlo en su comisión, estamos teniendo una complejidad importante, porque cada actividad que se está haciendo ahí, tenemos dos, tres pendientes o se dejaron de hacer. No es que no hayan actividad, sino que se dejan de hacer porque no tenemos un recinto. Y nosotros solo tenemos el estadio municipal y la cancha de Tunca, que es municipal, y está entregada en comodato al club deportivo. Y no tenemos ningún otro, pero hemos aportado a otros clubes, los O'Higgins hemos aportado, ayudado a que generen, allá mismo hicimos todas las gestiones para que
Cordillera el de allá, Cordillera también tuviera su recinto, aportamos en el proyecto, aportamos en todo un tema ahí, y por qué no podemos hacerlo a nivel, digamos, de municipalidad. Creo que hay que empezar a eso, y eso es una idea que nosotros tenemos que, antes que llegue el próximo presupuesto, a lo mejor buscar la posibilidad de generar un estudio de factibilidad y partir por eso, porque de verdad que eso hay que hacerlo. Si de frentón el estadio ya nos quedó chico, y eso hay que pensar en una proyección de un lugar más grande donde se podamos conseguir, y vamos aumentándole a ese terreno un polideportivo, una serie de canchas de tenis, de futbolito, canchas de pasto sintético que se puedan ser reutilizables. Hay una cantidad de deportes de importante, así que eso lo dejo en la mesa, y creo que tenemos que trabajarlo entre todos, y creo que es una buena medida. Ya, colegas. Presidente, ¿me permite? Cortito. Sí, para terminar. Sí. Perfecto. Sí, el concejal Pedraza, Sebastián y Franco, y terminamos con sí, yo creo que la probablemente puede que haya un error ahí en lo que dijo la concejala respecto al tema de la radio. Yo creo que en el presupuesto anterior nosotros creemos que vimos, había una parte donde había recursos para la radio. Eso lo podríamos ver claramente en la próxima comisión. Yo sí, que puede ser, yo no estoy acusando un error, pero creo que está presupuestado en la subvención para la radio. Y quiero referirme también con respecto a ese tema, porque creo que está absolutamente justificada la subvención, porque acá la radio presta un servicio importante con respecto a la información que se entrega, y además, de hecho, hay muchos programas de la municipalidad que van a entregar información allá, incluso hay este programa que son de gente de la municipalidad que va a entregar información allá. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente importante, primero, decir que sí hay recursos para la radio, y eso deberíamos aclararlo bien en la próxima modificación presupuestaria, que lo vamos a tomar entiendo en la comisión del jueves. Y respecto al tema del estadio, producen, presidente, hay una situación muy especial, porque es una tradición. Uno que da vuelta por otros lugares de la región, en Graneros, en Mostazal o en La Compañía, en muchos sectores, miran con una envidia tremendamente importante el estadio. El estadio nuestro debe ser uno de los mejores estadios que tenemos en esta zona. ¿Tenemos problemas de congestión? Sí, yo creo que esos son los temas que hay que trabajar, pero todo lo que significa la historia, todo lo que el entorno, el césped en su conjunto, las instalaciones que tenemos hoy en día son un lujo, de verdad que son un lujo. Entonces yo creo que hay que considerar también ahí todos estos temas para poder trabajarlo, y yo estoy de acuerdo con eso, y también estoy de acuerdo con que se le entregue luego la subvención a la radio. Eso, presidente. Sí, solamente referirme al tema del RCC Codewa. Yo sí quiero comentarles que recuerdo que el año anterior se dejó un presupuesto en el cual nosotros aprobamos, y ahí estaba incorporado el presupuesto, el aporte para la radio. Yo creo que, presidente, deberíamos tocarlo el tema en su comisión el día jueves, poder verlo con más detalle. Y como usted bien decía, si no está ahí, debe estar en alguna parte. Estoy seguro que el alcalde no dejará sin subvención a la radio. Si se la dio el año anterior, si se la dio Bombero el año anterior, ¿por qué no este año? Entonces yo creo que en vez de que estemos especulando, estoy hablando de mí en particular, en vez de yo especular si está o no está, yo prefiero que lo podamos ver en su comisión, y así con veracidad, ¿cierto?, poder acertar sobre los recursos. Sí, que están de hecho voy a, disculpe colega, voy a pedir el acta. No sé si ustedes se acuerdan que yo en comisiones de gobierno interior fuimos haciendo reuniones para ir viendo área por área el presupuesto, ¿se acuerdan de eso? Cuando se discutió esa acta, yo tengo un acta y ahí quedó establecido. Ahora puede que haya quedado, pero establecido ahí en el presupuesto no sale que es para la radio. Hay una bolsa ahí que tenemos que dilucidar y clarificarla, pero no sale que es para la radio. Y eso tenemos que definirlo el día jueves. Concejal, ¿se terminó? Sí, eso. Concejal, sí. Eso quería decir que no está contemplado la. Sí. Que decía la radio comunitaria, no está. Sí, no está. Y lo otro también, qué bueno que en su comisión se trabaje el tema que he dicho, Claudio, el tema de las contrataciones, presidente, porque es muy importante. Bueno, y el alcalde siempre lo dijo en su campaña también.
Yo, dijo, el, para él era importante que si iba a contratar gente que fuera Codegua. Gente de Codegua, porque la gente de Codegua, presidente, sabe los problemas reales que hay en la comuna. Yo por mí tuviera un municipio con pura gente de Codegua. Si fuera algún día, ¿por qué? Porque la gente de Codegua sabe realmente los problemas que pasan acá. ¿Sí o no? Yo no sé si... Ese es mi punto de vista. Y yo no estoy en contra de la gente que venga afuera, a lo mejor hay capacidad, pero aquí en Codegua tenemos muchos profesionales buenos y de buena calidad que han tenido que salir a buscar pega a otras comunas, a otras regiones, porque aquí nunca se le ha dado la oportunidad, presidente. Y lo otro, lo que queremos ver también, el tema de la plata que llega de los casinos, ese fue un convenio que hicieron por municipio acá, ¿cierto? Yo creo que para nosotros, para Codegua, ya que aprobó eso y apoyó a San Francisco para que el casino quedara ahí, yo creo que es una burla que el casino nos entregue 25 millones de pesos a nuestra comuna, siendo que a San Francisco de Mostazal le entrega 800 millones de pesos. ¿2000? Sí, ahí eso está establecido por ley, claro. la cuota, y está establecido por un convenio a través de la Asociación de Municipios de la región. De hecho, hay uno o dos municipios que están fuera incluso de la repartija, que es Rancagua y otros más, porque fueron los que postularon, como compitieron con Mostazal. Y ahí donde los otros municipios aportaron que fuera Mostazal. Ahora, lo que yo estoy... que son como, la verdad que no son 25, se entregan dos cuotas de 25, pero son, sí, como 50 millones de pesos anuales que le entrega el Monticello a cada municipio, correcto, exceptuando Mostazal, que le entrega una cifra que ni siquiera la manejo, es muchos millones. Sí, pues. Pero quiero decir algo. Sí, efectivamente, yo lo he puesto varias veces en discusión, que nosotros hemos optado por estos dos cuotas que tenemos, nos han entregado, apuntar a las cámaras de seguridad, pero siempre he dicho yo que esas materias, hace mucho rato que el Consejo, teníamos nosotros las facultades para presentar microproyectos pequeños de apoyo a nuestras organizaciones sociales. Correcto. Y eso se dejó de hacer, y eso es una no digo una lucha, pero eso es una cosa que se gana, se solicita y vamos avanzando en eso. Yo siempre he dicho que tenemos que, y esto depende de nosotros, de correcto, nosotros que nos pongamos de acuerdo. Por eso los saco a población aquí. Que lo retomemos, sí, y una vez que terminemos con esa segunda cuota, que son cámaras de seguridad, que volvamos a sentarnos a la mesa y discutamos qué se va a hacer con la plata del Monticello y cuáles son, hasta dónde podemos llegar y en qué se puede gastar, porque tampoco se puede gastar en pagar luz, agua o comprar combustible. Son convenios y está establecido en qué se puede gastar, pero me parece bien que, ¿saben qué? Yo creo que, y también nos genera a nosotros una herramienta de trabajo y poder ser más cercano a la ciudadanía. Lo habíamos hecho por varios años, pero... Me gustaría que lo trabajáramos también. Sí, me parece muy excelente. Presidente, por favor. ¿Nos ponemos de pie? Siendo las 12:05, le damos las gracias a los colegas, a los funcionarios, al área de comunicaciones que haya cubierto este consejo. Nos despedimos de toda la gente, muchas gracias y fue un placer. Chau, chau.